プレゼントントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント Thanks for watching! you Alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Kiss your head when you cry away my fears I'm on my own you made it so and now I'm chasing nightmares I, I used to run with you do the great big leaves fit you when you laugh at me hope for us because I believe the home is just you and me I thought you were the one for me that's why Pointing, blaming you You did not know How I thought you were the one for me That's why I give you everything you Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, bienvenidos y bienvenidas una tarde más al canal eh, Jueves 23 de noviembre y hoy efectivamente hay salseicos, salseicos hay, eh, bueno, salseicos, a ver Lo vais viendo, lo vamos a ir viendo eh, ¿Qué tal?, ¿cómo estáis?, vamos a pasar lista, está por aquí Patricia, está Eric, está también Diego ¿Cómo estáis todos y todas?, contadme, mientras voy actualizando Lista, porque hoy también hay sorteo, aparte del, del, del inicio de, bueno, no es inicio, porque ya hice un el inicio de capítulo de esta serie sobre experiencias análisis y análisis de contactos editoriales en el que hablé de la ley de propiedad intelectual. Eh, y ahora empezamos ya con las cosas eh, un poco más eh, entrando en materia. Muchas se repetirán, otras no. Yo estoy contando un poco eh, todo lo que ha sido mi recorrido eh, en cuanto a contactos de editoriales. Primero a mi experiencia y luego pasaré a, a experiencias de otra gente, de contratos a consultas que me han llegado, pero eso será en otro capítulo. ¿Cuántos capítulos va a tener esta serie? No lo sé todavía. No sé si serán eh, dos más, uno más, no lo sé. Yo de momento hoy tengo preparado o sea, material para tres o cuatro, yo creo. Entonces yo voy a ir hablando y según también estoy yo cansada, porque tengo mucho cansancio mental y físico últimamente... Pues veré cuándo corto, aproximadamente. Pero vamos, sé que va a haber. bastante tema de qué hablar y va a dar, vamos a dar. Va a haber cosas de las que hablar. Eh, segurísimo, segurísimo, segurísimo. Eh, así que nada, mientras me contáis qué tal estáis, eh, empieza a llegar la gente. Pues. Eh, porque pensaba hacer el sorteo al principio del directo. Para. para. Para luego no romper, ¿sabes? La, la, las cosas. Entonces. Eh, eh, así que nada. Hola, pirra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Cómo va el jueves? ¿Cómo va el jueves? Estoy escribiendo, ¿eh? Por eso estoy aquí en plan. Vale, a ver, ya. Es que no veo el teclado del botadil. Así, ah, vale, listo. Ya está. Que empezar a hacer el sorteo, os recuerdo. ¿Dónde tengo el libro? ¡Ah! Aquí. Os recuerdo que el sorteo es hoy el de. Alicia Pérez Gil, madre mía, las madres de la ficción, este ensayo que nos te dio eh, directando mentes está guay, el, el ensayo, yo me lo he leído ya. En, en el próximo directo de lecturas, no sé cuándo será, um, os hablaré de él, os diré qué me ha parecido y tal. Y, y bueno, ya las cuento, a os al, os cuento una, os actualizo una cosita, eh, voy a leeros por aquí. Dice, ¡Aupa y ¿Qué tal van esos los de vikingos? Dice Diego, hoy estoy tremendamente preparado para el salseo de contratos editoriales. Eh, dice, intentaba tener tiempo para hacer uno para el martes, aunque no va a ser sobre vikingos. ¡Oh, qué novedad! ¿No va a ser sobre vikingos, Eric? Nos sorprendes. Eso sí que no me lo esperaba. Vaya giro, vaya giro de guión. Has hecho ahí. Eh, dice Diego, se ha agotado, descubriendo lo que es hacer una propuesta editorial y agotado otra vez en ese orden. Ya, eh. <susurra> Eh, lo de la propuesta editorial, yo cuando en su día preparé la mía, eh, también me agotó bastante. Eh, si tuviera que preparar otra hora, que encima ahora parece que tienes que resaltar o ser un poco encima creativo, ¿no? Y tienes que ser más creativo a la hora de presentar tu propuesta y maquetar chulo y, 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 con, y con diseños que capten la atención también, aunque yo en realidad honestamente no lo entiendo porque mi trabajo no es diseñar sino ser escritora en ese, sería en este caso no entonces es verdad que no lo entiendo muy bien eh, porque ahora eh, como que tenemos que currarnos más o esa es la sensación la percepción que tengo de gente que lo ha expresado manifestado en redes sociales y a mí en persona eh, esa sensación de que parece que las propuestas editoriales ahora tienen que ser en plan como si fueran eh, un, un portfolio ¿no? de, de trabajos eh, en plan, pues eso, más llamativo, con, con, eh, con, muy, con muy enfoque comercial, que vale, que obviamente tienes que vender tu obra, pero eh, quien no haya estudiado marketing o quien no haya hecho marketing o quien no se le dé bien esa parte comercial, pues lo tiene un poco chungo, ¿no? O sea, que se tiene que meter en cosas que a lo mejor no entiende o que le agotan más. Eh, y parece que tiene que ser como muy, eso, muy llamativa, muy especial, muy diferente, buscar diseños eh, súper especiales cuando una propuesta editorial, pues yo la que tenía era un Documento en Word eh, y poco más, quiero decir, no tenía, era pues, un documento como otro cualquiera, como un informe, otro cualquiera, no, no tenía eh, eh, diseños especiales, ni fuentes, ni, ni, ni emojis, ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, me da esa sensación de que hay que correr como todavía un poco más. Eh, dice, ese es un buen melón para abrir también. en las propuestas editoriales lo abriremos un día, para... me, lo, me lo apunto el, el, para el año que viene. Como estoy recopilando temas para el año que viene, me lo apunto. Se viene tongo, avisaos estáis. Sí. Hombre, Sallin, ¿qué tal? Madre mía, madre mía, sí, sí. Ahí estamos. Eh, pues eso, voy a. Voy a. Voy a ir apuntando gente de la que estáis. Como. Como la. Como la. La aplicación está del, del musicote. No me coge bien las. las. Las personas, los viewers. No sé, muy, no sé muy bien por qué. Estaba fallando todo el rato. Pues voy apuntando los nombres de los que vais llegando. Voy a dar en plan cinco minutos más. O sea, voy a charlar un poco más. Y al cuarto voy a hacer el sorteo y, y de quien esté. Y ya está. Eh, os iba a decir otra cosa. Que ah, el, este domingo, que tengo un directo en Instagram para hablar del libro de salud mental en el perfil de Raquel Fernández Alcalá, que también es escritora, eh, no es a las 8, es a las 7. O sea, llevo toda la semana y la semana anterior diciendo que el directo es a las 8. Y como no sé todavía en qué horario vivo. Eh, hoy eh, Raquel me ha corregido y me ha dicho, oye, que no quejes a las 7. Y yo he dicho, ah, eh, pues menos mal que me lo has dicho, porque si no yo a las 8 me plantaba ahí, ¿vale? Así que es a las 7, no a las 8. Dice, pierda, estoy escuchando seguro y haciendo alguna cosa más por detrás, que voy muy retrasada con curro. Buah, yo también, y lo que me espera, o sea, yo no sé qué voy a hacer este fin de semana. Eh, quería hacer planes de salir por ahí y tal, pero me da a mí que me voy a encerrar en casa y me voy a poner a currar como una campeona haciendo cosas porque, pues porque sí porque al final eso que tenía pendiente de entregarte pirra, pues va, va a demorarse más de lo que tenía pensado porque ha surgido otras cosas y en fin bueno asuntos varios eh, que tengo que poner al día al final pues no no tengo que ir priorizando cosas y es verdad que esto es importante pero eh, hay cosas un poco más urgentes entonces este fin de semana pues tenía pensado dar un empujoncito a determinadas cosas y va a ser que no Así que bueno, pues eso. Entonces, eh, os voy a, ir, voy a poner la pantalla del sorteo, por cierto, ¿vale? A ver si se pone bien. Vale, ahí está la pantalla del sorteo. Eh, en teoría, eh, claro, debería añadir los viewers, pero no sé qué le pasa a esta movidica que no lo hace. Entonces, lo que hago es añadir a los suscriptores, ¿vale? Obviamente me quito a mí, están Mavi y Makoto, y luego tengo que meter en el sorteo, eh, porque canjearon las, las, las punterías, que son los puntos de estantería del canal. Eh, eh, los puntos para eh, eh, participar en el sorteo, aunque no estuviera la gente presente, y ellas fueron eh, Tatiana, Sara y Luchi. ¿vale? Así que también las voy a añadir. Os ve, Patrick ya tiene el libro. Bueno, si quieres participar igualmente, participas y, la, y luego ya tú lo, lo, lo regalas a quien quieras o, o, o no quieres que te metan en el sorteo. Tú mandas. Entonces, en principio, eh, voy a añadir a la gente. Vale, a ver, voy a añadir a la gente manualmente. Ahí estáis, no me metas, vale, pues te quito. Quitamos a Patricia. Vale, esas serían los participantes. No sé si hay alguien más, si hay alguien más eh, que hable ahora o calle para siempre, bueno, que hable entre ahora y cuatro minutos más. Os voy a dar cuatro minutos más para que siga entrando la gente. Y la de mientras, eh, eso, os recuerdo eso, que el directo es el, el domingo a las 7 a través de Instagram. Y os recuerdo que el primer capítulo de esta serie, que inicié sobre experiencias y análisis de contratos editoriales, eh, lo inicié hablando sobre los diferentes tipos de publicación: ¿no? la autopublicación, la autoedición, la publicación tradicional y la coedición. Y luego también abordamos un poco las cosas importantes eh, relativas a la ley de propiedad intelectual, que es sobre esa legislación sobre la que en teoría, y pongo en teoría porque no todas lo hacen, eh, se basan eh, a la hora de redactar un contrato. Y lo que la, la parte que nos interesa es el título 5, de la transmisión de los derechos, capítulo 2, contrato de edición. ¿Vale? Es lo, lo, más, lo más principal. Dice, pierda, mi suscripción está rara porque debería estar activa, pero me dice la suscripción de premio estará disponible el 23 de noviembre, que es hoy. Así que en algún momento me suscribiré otra vez. No te preocupes. Eh, te añado, que no te añado, de por cierto. Es verdad, tenías que... Claro, a lo mejor porque si te caducó a una determinada hora es un poco absurdo esto, pero bueno, te, te añado que no te había añadido, pierra. Vamos para allá. A ver, que no veo con el micro en medio. Uy, que no he escrito nada. Perfecto. No, muy bien. Soy muy inteligente. Vale, pirra. Ahí estás. Ahí estás añadida. Eh, entonces, eh, lo dicho, nos interesa el capítulo 2, contrato de edición de la diaposición intelectual. Mm, repasamos algunos puntos interesantes no los voy a repetir ahora, os vais a ese directo eh, que creo que además ya está en Youtube en YouTube disponible en mi canal de Youtube, si no recuerdo mal creo que ya está, ya está publicado eh, os dejo ahí el canal de Youtube que básicamente lo utilizo para subir los vídeos de, de Twitch, ¿vale? o sea todos los eh, todos los meses el día 1 del mes siguiente o sea del, el día 1 de mes se publican los directos del mes anterior pero es posible que esa dinámica cambie de cara a 2024 y los publique un poco antes. En teoría dejo un mes porque es lo que Twitch eh, me deja, eh, creo que los deja visibles. No sé si ahora me han ampliado dos meses, lo tengo, no lo tengo muy claro, tengo que mirarlo. Estoy un poco, es verdad, desconectada de, las, de los aspectos técnicos de Twitch. Eh, me tengo que poner con ellos más en profundidad de cara a mejorar a 2024 en, en diciembre cuando cojo vacaciones. Eh, entonces, no sé, creo que me dejaba, pues no sé si eran 30 días o 45 días. Entonces, eh, lo que hacía era... Eh, el día 1 de cada mes publicaba los vídeos en YouTube del de, eh, mes anterior. ¿vale? Entonces, si ese periodo sigue igual, lo seguiré haciendo de la misma forma. Y si por lo que sea ese periodo se ha ampliado, el de Twitch me refiero, lo mismo publicó los vídeos de YouTube antes. Porque lo que me interesa son las visualizaciones en Twitch, fundamentalmente. Pero bueno, yo lo dejo ahí por si os habéis perdido alguno, porque de hecho, eh, bueno, en Twitch creo que todavía está, se puede ver el vídeo, si no recuerdo mal. ¿Vale? O sea, si está en Twitch todavía, eh, eh, mejor yo, mejor para mí Twitch. Pero bueno, eh, lo dicho, eso era la, la cosa. Y, ¿Y qué más? ¿Y qué más os te voy a decir? Nada más. Eh, sí, nada más. Yo creo que ya. Que ya. Uy, he cambiado de, de pantalla. Sí, vale, he puesto. Sí, he puesto cambio de pantalla porque todavía no está en sorteo. Eh, lo dicho, vale. Eh, no sé si hay alguien más. Lo voy a hacer ya, el sorteo, ¿vale? Entonces, si no hay nadie más eh, os pongo la pantalla del sorteo. Vale, ahí está. Diegos, Eric, Luchi. Eh, este. Eh, Mavi esta, bueno, Mavi y Makoto están con, con la suscripción. Son suscriptoras. Eh, Luchi, eh, Tatiana y Sara canjearon las punterías. Y estáis, Diegos, Eric. Eh, Patricia tiene que no quiere participar y Sayen Tongo se viene. Ahí está, el tongo. Os recuerdo que eh, bajaros un poco el volumen de los cascos porque esto eh, eh, es el musicote va a tope, ¿vale? O sea, mm, suena muy fuerte. Y pues ya está, lanzamos el tongo sorteo de Madre mía, las madres en la afición de Alicia Pérez Gil. 3, 2, 1, dentro. Tongo. ¿En serio? ¿Otra vez le ha tocado a Pirra? Creo que es la tercera vez que te toca un libro en este canal. <laughs> es un tongo sorteo en toda regla. Casi ha a tu ya Has estado a punto. Tongo sorteo para Pirra. Tongazo. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pirra, otra vez es la tercera vez que te toca un sorteo en este canal. Soy tu proveedora de libros gratis. Eh... <laughs> bueno, ya tengo tu dirección. Y si un día te veo. Eh, si, si quedamos para tomar un café, pues ya te lo, ya te lo doy. Eh, pues nada, enhorabuena a la pierna por ese, tongo, ese, ese nuevo tongo sorteo, el tercero de la temporada, yo creo. Eh, y y nada, pues vamos a, vamos a, a, a empezar. Uy, que no, se, ah, que no se veía el chat en la. Lo tenía quitado. Joder, ya desastre hoy. No sabía que, se, que no estaba el chat ahí. Eh, experiencias de análisis de contratos editoriales. Capítulo. ¿Por qué pone capítulo? Uno, si es el capítulo dos. Ya empezamos mal. Vale. Por favor, podemos corregir esto. Y capítulo dos. Ahora sí. Puedes guardármelo para persona y no gastas. También me lo puedo leer y dártelos para que lo sortees de nuevo. <laughs> bueno, eso es decisión tuya. Eh, estoy esperando. No he anunciado todavía el, el sorteo, el libro para el siguiente sorteo, porque de los que he pedido eh, no me han contestado ninguna. ¿Vale? O sea, algunos me dijeron que no era disponible y tal, quizás los tenga que pedir antes. Eh, a lo mejor tengo que pedirlos, o sea, hacer una previsión de lo que más os puede gustar y pedirlos yo antes, porque cuando hago el directo de novedades, elegís y yo lo pido, a lo mejor algunos ya han salido y ya han enviado los ejemplares de prensa, porque los suelen enviar antes del lanzamiento. Entonces, el videojuego es muy chulo, todavía no lo he terminado. Ah, yo ni lo he empezado todavía. Eh, entonces, eh. Una editorial, eh, le pedí una editorial, eh, De hecho, fue. Lo, lo puedo decir ya. Eh, eh ediciones no, a ver con ediciones nocturnas para pedir la un Goblin de África Vázquez eh, Beltrán, que salió en la lista de novedades. Pero no, ya no lo tienen. Entonces, me han ofrecido otro que si bien no lo incluimos en la lista. A mí me ha parecido interesante. Eh, que cuando venga, si llega, porque en principio me han dicho que sí que me lo enviaban. Entonces, en principio, eh, lo recibiríamos, ya os, os digo cuál es, ¿vale? Lo que, lo que pasa es que a lo mejor en diciembre ya ni sorteo, no lo sé, a lo mejor ya me voy a enero y ya en plan con regalo de Navidad pues sorteo más de uno. ¿Por qué? Porque como en diciembre voy a hacer menos directos porque me voy de vacaciones y voy a desconectar totalmente de directos preparados, si alguna vez eh, estoy por Twitch será por eh, en los chats de otros canales o lo mismo, me hago directos de escritura. Porque si estoy de vacaciones lo mismo por las mañanas, pues hago, digo, directos de escritura. Cuando no esté pirra, pues a lo mejor me pongo yo. Ya veré. No prometo nada, no voy a decir nada de calendario ni nada porque no sé cómo va a estar mi vida en diciembre. Y eso que quedan prácticamente seis días o siete días. Así que bueno, pues eso. Vamos con experiencias de análisis de contratos editoriales parte 2. Eh, de qué va de qué va tampoco esta, esta sección eh, ya entrando en materia quitando la ley de propiedad intelectual que fue en el capítulo 1, de qué va exactamente o sea, de qué vamos a hablar exactamente en los siguientes capítulos hoy y probablemente en un par más eh, cuando alguien se plantea publicar un libro a menudo se encuentra con un vacío de dudas no con un bueno con un vacío no con un mar de dudas que, va encontrando, que se van encontrando un poco eh, eh, sobre los contratos editoriales. ¿no? Eh, ya no solo los contratos específicamente, pero sí pues, qué editoriales son mejores que otras, cuál ha tratado bien a sus autores y autoras, eh, eh, cuál no, cuál ha estado metida en polémicas, qué tipo de publicación ofrecen, cuáles son las condiciones del contrato, los aspectos legales, etc., 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 que muchas de nosotras en un principio no tenemos ni pajolera idea entonces o preguntes a alguien que sabe más que tú cosa que yo he hecho más de una vez y también lo que pasa es que aprendes con la de forma muy autodidacta pues aprendes al final estudiando los contratos que te llegan eh, indagando eh, y bueno hablando con la mayor gente posible sobre este tipo de cosas en esta sección esta serie de capítulos lo que voy a contar son fundamentalmente salvo ya cuando estemos acabando que me meteré en, en otras dudas son mis experiencias. Todos son mis experiencias, ¿vale? O sea, no voy a hablar de algo que no sé o que me he inventado o que me han contado, ¿vale? O sea, yo lo que voy a empezar a contar a partir de ahora es toda mi experiencia. Estas experiencias editoriales abarcan desde 2013-2014 hasta 2016 aproximadamente, ¿vale? Sí. Sí, porque en, en 2017 fue cuando publiqué la, el primero de los guardianes, eh, que está digital, pero en serio, todavía no los leáis porque estoy reescribiéndolo y creo que está quedando muchísimo mejor de lo que estaba. Está mal que lo diga yo, pero así es. Entonces, eh, eh, lo que yo estoy. O sea, estas experiencias editoriales se basan en mi intento por publicar la saga de los guardianes, ¿vale? La trilogía. Hola, 19 de Victory, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Has llegado justo, ya hemos hecho sorteo, la tengo sorteo a Pirra, te lo has perdido. Eh, entonces, estas, estas, estas experiencias van aproximadamente 2000 o 2013, no sé si alguna de 2012, no, no, no recuerdo, creo que 2013, 2016 y creo que alguna llega a 2017 incluso, ¿vale? Creo, eh, si me voy acordando de las fechas os voy diciendo, entonces, algunas editoriales no existirán, otras sí, otras eh, os sonarán más, otras menos. ¿Vale? Eh, pero quiero incidir en que son mis experiencias. Luego tengo otro apartado de consultas en el que gente que a raíz de leer esta, esta sección pues me ha ido escribiendo para consultarme, yo gratuitamente pues les, haya, les he ayudado porque no son muchas peticiones, entonces mientras no sea un volumen muy elevado pues lo voy a hacer gratis porque también me sirve para ayudar a mí y la única condición que yo pido es... Que me dejen publicarla en la web y hablar de ella, sí, obviamente sin revelar nombres ni de editorial ni de la persona que hay detrás. En mis experiencias sí menciono editoriales y las voy a mencionar aquí también. O sea, no voy a estar. Este editorial me propuso tal. No, yo voy a mencionar nombres de editoriales, ¿vale? Las voy a nombrar. Sin más. Entonces, eh, antes, de publicar, antes de autopublicar lo que decía, la serie de la trilogía de los Guardianes de Fantasía Urbana. Me planteé publicarla eh, a través de las editoriales, así que me puse en contacto con muchas. Eh, de ellas, no todas me respondieron positivamente, ¿vale? Porque me rechazaron, por supuesto. Eh, pero otras sí que me querían publicar. Eh, entonces me, me hicieron llegar sus contratos que, eh, bueno, pues no llegaron a firmarse por diferentes motivos que explicaré a lo largo de todos estos capítulos. Eh, unos porque eh, no todos los contratos que, de los que voy a hablar son malos, ¿vale? A lo mejor hay uno o dos que no firmé por ligeras diferencias, eh, que no tienen por qué ser malas, simplemente porque yo no estaba de acuerdo y no se negoció porque no quisieron no negociar. Entonces, veréis que aunque parece que es una sección en la que voy a hablar sobre todo de cosas negativas, también diré cosas positivas, ¿vale? A lo mejor al principio no siempre, pero más adelante eh, probablemente sí. Además, eh, eh, lo que he dicho, al final de una vez que yo cuente todas mis experiencias, eh, pasaré a leeros un poco la, a contaros las consultas que me han ido llegando y otras experiencias que me han ido contando que no están todavía en la web porque no están publicadas vale porque tengo cosas pero y vuelvas per perfecto patricia vale así que eh, aclarar por último que esta sección esta serie de capítulos no, sin, o sea, eh, no significa eh, perdón significa eh, eh, a ver cómo lo digo perdón no significa que yo esté reñida con las editoriales, que me va a hacer un lío. O sea, esto no es una guerra contra, la, contra el sector editorial, ¿vale? No lo es. Eh, son experiencias. Entonces, eh, con, ya a estas alturas de la vida, del año, del siglo, eh, todos conocemos un poco eh, de qué picojear algunas editoriales y cuáles no. Pero hay gente que todavía no lo sabe y gente que está empezando. Entonces, esta sección hace años nació, lo primero, por mi hartazgo de, de, que, de, de, de ver cómo editores me intentaban... Eh, eh, engañar y jugar con mi sueño de publicar mi libro, porque yo por aquel entonces, y lo digo eh, ahora mismo con todo mi orgullo y reconociendo mis errores, yo antes aborrecía la autopublicación, de hecho era de esas personas que eh, consideraba la autopublicación un fracaso como escritora, ¿vale? Lo digo, lo digo y lo reconozco, eh, porque me he tenido que comer mis propias palabras al descubrir con el paso de los años y con la experiencia. Eh, tras conocer este editorial, que la autopublicación, lo primero, no es tan mala, porque ya no solo porque lo estoy haciendo yo, sino porque descubrí novelas autopublicadas que eran maravillosas e incluso de mejor calidad que con editoriales. Entonces, todos esos estigmas que yo también tenía metida en la cabeza, esas ideas preconcebidas que tenemos de la autopublicación, yo también las tenía metida en mi cabeza y muchas veces dije públicamente, yo jamás voy a autopublicar un libro porque lo considero un fracaso y me he tenido que comer mis palabras y no pasa absolutamente nada por conocer ese error y yo ahora mismo soy una defensora eh, también de la autopublicación, pero que sea defensora de esto, eh, no significa que yo en algún momento me quiera plantear publicar con editoriales. Que después de esta sección, tanto en la web como en Twitch, y, y publicar estos vídeos y que estos vídeos se hagan públicos, eh, probablemente las editoriales me cierren las puertas por bocazas. Pues a lo mejor, pero mira, ya lo tengo asumido. Ahora mismo, a día de hoy, eh, la metodología o el... O el, el, el el modelo de publicación que a mí más me conviene es la autopublicación y, y no descarto en algún momento pues publicar con editoriales o intentar publicar con editoriales, pero si en algún momento no pasa, o sea, si en algún momento pues, lo intento y me rechazan porque no tiene la suficientemente calidad, porque no encaja dentro de sus eh, estándares eh, o porque directamente eh, han visto esta sección y dicen: Mira, contigo no, por si acaso, porque me da miedo enviarte un contrato editorial porque lo vas a hacer público, eh, que no me extrañaría nada. Eh, yo tengo la opción de autopublicación. Entonces, no tengo ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, eh, esta, esta, esta sección, como insisto, no es una guerra contra las editoriales, excepto, esa guerra, excepto, contra las editoriales piratas que intentan aprovecharse de las escritoras. Entonces, ahí sí va mi guerra, ¿vale? O sea, hay un pequeño matiz. Eh, porque no me gusta que intenten aprovecharse de los sueños de las, de, de las escritoras. Eh, de aquellos que intentamos publicar eh, y pasa mucho, con, con más frecuencia de lo que, de lo que la gente cree. Eh, eh, las editoriales considero que aparte son eh, una pieza fundamental del mercado editorial que ayudan a difundir talento literario, algunas más que otras. Eh, entonces, obviamente, eh, no me quiero enemistar con ellas. O sea, no me interesa eh, y, y no lo veo necesario porque además, normalmente... Eh, yo siempre salgo en defensa de las editoriales, siempre y cuando trabajen bien y sean honestas con los escritores, ¿vale? Con el mundo editorial. Esa es mi, esa es mi filosofía. Para que quede claro antes de nada, por si alguien viene a decir algo eh, y tal. Entonces, eh, vamos a empezar. Mis experiencias. Eh, yo inicialmente. Eh, bauticé esto como, como un, un camino hacia la luz, ¿no? de que mi novela iba a salir a la luz. Eh, 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 y nació pues eso de, mi, de, mi, de mis charlas con editoriales, de mis intercambios de emails, de llamadas telefónicas, eh, que decidí compartir con todo el detalle posible eh, de acuerdo a lo que yo he hablado con ellos. Eh, es verdad que cuando creé la sección en la web y cuando me planteé hacer estos directos, o sea, la sección de la web está creada hace mucho tiempo, pero cuando yo me planteé crear estos directos, eh, hacer esta serie en directo, eh, es verdad que siguen surgiendo dudas sobre si eh, esas editoriales a día de hoy podrán emprender acciones legales eh, contra mí, en el caso de que lleguen a estos vídeos, en el caso de que han llegado a leer a la web o algo, pero... Eh, eh, sé, pues por difamación o por lo que sea pero al final eh, esta es mi experiencia yo tengo todos los emails guardados tengo todos los contratos guardados eh, y de hecho un par de editoriales, hablaremos de ellas cuando, cuando toque eh, vieron la sección por ejemplo en la web y se volvieron a poner en contacto conmigo para un poco pues rectificar eh, eh, un poco lavar un poco la imagen eh, decirme que habían cambiado cosas, lo cual agradecí eh, entonces, eh, esa, ese miedo que yo tenía inicialmente de, uy, es que voy a hablar mal de editoriales y además con nombres, insisto, yo digo nombres, eh, que mucha gente no lo hace. Hay muchas escritoras eh, a día de hoy que hablan eh, en redes sociales eh, o dan charlas o hacen publicaciones eh, de editoriales pirata, de lo, que, de lo que tienes que fijarte, en lo que no, en lo que sí, en cómo tiendan eh, timarte y cómo no, pero nunca dan nombres. Entonces, eh, yo sí los doy en esta sección. Por mi parte, por la parte que me toca, sí si los doy. Eh, eh, decir también que existen editoriales de todo tipo, ¿vale? Cada una pues se darán distintas experiencias, algunas buenas, otras malas, como he dicho. Eh, por las que hayan pasado a su vez distintas autoras. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi experiencia, o sea, cuando yo nombré una editorial que actualmente esté en activo, porque creo que hay alguna. Eh, insisto, que esto es de 2013 a 2017, Aprox, eh. Si yo nombro a una editorial que actualmente está en activo, eh, no significa que, o sea, que yo haya que tenido una experiencia mala o negativa, o que no haya salido adelante por el contrato, eh, o que yo haya identificado cláusulas que a mí no me convencían y que yo identifico como un poco trampa. No significa que a otra persona no le pueda parecer bien, ¿vale? O sea, al final es mi experiencia y mi opinión, y cada uno con sus manuscritos y novelas hace lo que quiere, ¿vale? Y se juega lo que quiere. Hay mucha gente que... Y A mí me ha venido gente diciendo: a mí me da igual cómo es el editorial, yo solo quiero publicar y que tenga un sello editorial y ya está, porque tener un sello editorial te sigue dando más prestigio de que así a, a si es autopublicado, por desgracia todavía es así. Entonces hay mucha gente, hay muchas personas, a mí, yo he recibido emails de gente diciendo: a mí me da igual, eh, o sea, después de este mi sección, en plan de: pues a mí me da igual, pero yo lo que quiero es publicar con cualquier editorial, eh, me da igual lo que me ofrezcan, eh, o si tengo que pagar incluso, yo solo quiero el sello editorial, ¿vale? Entonces cada uno con sus manuscritos hace lo que quiere y es perfectamente respetable. Yo, por ser eh, no exigente, porque no me considero exigente, uy, hola. Sí, el rato pasaré de... Muchas gracias, Tati. Bienvenidas, bienvenidos. Estoy con la sección de experiencias y análisis de contratos editoriales, capítulo 2. Hoy hablo totalmente de mis experiencias, dando nombres de editoriales y estaba aclarando que mis experiencias no tienen por qué ser las de otras personas, ¿vale? Cada una con sus manuscritos hace lo que le da la gana, yo no firmé determinados contratos porque consideré que había unas cláusulas que me parecían un poco abusivas o que se podían negociar y no se quiso negociar en ese momento, entonces eh, eso no quiere decir que si yo no acepto una cláusula, otra persona no acepte la suya, ¿vale? O sea, cada uno valora el contrato que tiene delante y decide qué hacer con su manuscrito, ¿vale? El tema del directo me tienta mucho, ¿eh? Que yo quería ponerme a escribir. <laughs> Ah, por cierto, muchas gracias, eh, Jane Loreal Loreadler. Es que estoy un poco ciega hoy, ¿vale? Perdón, que me, es que me está cegando la, la luz. Eh, te voy a llamar Hane, con tu permiso. Eh, bueno, pues bienvenida, bienvenido o bienvenida. Y, y nada, pues eso, sí, eh, pues eso, son, cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Entonces hay mucha gente, a lo mejor que a medida que os cuente mis experiencias diréis, ay, pues esto, pues qué tontería, ¿no? Yo lo hubiera firmado, esto, pues perfectamente respetable, ¿vale? Insisto. Era mi novela, eh, yo decidí que no quería jugármela con eso, me había costado mucho escribirla y hay cosas que yo no estoy dispuesta a ceder. Puede que alguien me llame demasiado exigente, no me importa, yo al final encontré mi camino en la auto-publicación, de momento, eh, y ya está. Dice Pierra, es como lo de los concursos de datos o novelas: las bases, quien las parece las acepta y participa y quien no, pues nada, eso es, justo, igual, ¿vale? Eh, vuelvo, a re, vuelvo a incidir. En ningún momento mi intención es ni mal meter, ni calumniar contra nadie, ni hacer publicidad negativa, ni nada. Yo solo quiero contar mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que yo he negociado en esta parte del proceso de publicar una novela que por la que mucha gente pasa y que también es un proceso que mucha gente desconoce porque eh, se no, nunca se ha enfrentado a un contrato editorial, y no sabe lo que está bien y lo que está mal de esos contratos, ¿vale? Y, y, y nada, que es mi experiencia y que espero que ayude a la gente. Esa es mi intención. Ya está, es mi intención. Entonces, veréis que hay diferentes, diferentes experiencias. Entonces, empezamos. Yo que hice, nada más terminar de publicar mi novela, aparte de registrarla en la propiedad intelectual. ¿Vale? Lo primero, registrar vuestra novela en la propiedad intelectual antes de enviársela a nadie. Registrar la novela, la propiedad intelectual de vuestra ciudad, vuestro país. Insisto, muy importante. Aunque luego tenga modificaciones. Porque si luego hacéis modificaciones, la propiedad intelectual te permite hacer eh, un porcentaje de, de modificación. Dice Luchi. Con que Temple lo dice. Yo hubiese dicho en el podcast: No quiero decir nada malo, pero me caches en la mar suavizado. <laughs> no, no. O sea, yo voy a contar mi experiencia. Entonces. Eh, después de registrar mi novela, la propiedad intelectual, y de haber subido los primeros capítulos de, de mi novela al, al, al antiguo blogspot que yo tenía antes, hace, insisto, 2000. 12-2013 eh, eh, Pues decidí enviar, porque estaba recibiendo pues, feedback muy, muy positivo de esos primeros capítulos Entonces dije Ah, pues joder, pues a la gente le gusta, ¿no? Pues, pues a lo mejor a la editorial le interesa. ¿Y por qué? Y, 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 y por favor, adivinar a qué novelas me tiré, como buena y gran novata que fui, a qué, a qué grandes, a qué grandes editoriales escribí. O sea, con, con, mi, con, con todo mi orgullo, ¿eh? Eh, me fui a por Alfaguara, a por Minotauro, a por Mondena y a por Destino. Esas cuatro, así, de primeras, de cabeza, diciendo mi novela es la leche, voy a triunfar porque soy una campeona, soy una máquina, soy el, el maldito futuro premio planeta. Así, con todas mis ganas, ¿eh? Novela fantasía urbana. Ojo. En fin, pues efectivamente, yo escribí a Alfaguara, a Minotauro, a Mondena y a Destino. Eh, obviamente eh, por aquel entonces era una auténtica novata en el tema no tenía ni idea de cómo presentar mi novela a la peña ni en mis condiciones tampoco elaboré un directorio de editoriales ni investigué la línea de publicación de editoriales simplemente busqué la dirección de aquellas que conocía eh, que publicaban libros que me gustaban imprimí los ejemplares y los envié y hasta era tan ingenua que pensaba que se iba a llevar el primer planeta <laughs> casi pero no entonces eh... O sea, os podéis reír, ¿eh? Que no pasa nada. O sea, con todas mis ganas, yo, pues, eh, alfabuela mi libertad, montena y destino. Eh, pequé de nueva, como siempre apunté pues, a lo más alto, no pasa nada. La emoción es lo que tiene, ¿no? Ciega. Eh, eh, pero bueno, pues yo pensé que estaba lista y obviamente, pues, no lo estaba, ¿no? De hecho, es que eh, ni siquiera había pasado por lectores cero en ese momento. O sea, mis lectores cero de la novela eran la gente del blog. Que, que por aquel entonces tenía mucha, mucho feedback muchos comentarios y me hacían comentarios y me corregían al mismo tiempo. O sea, era como un Wattpad, pero yo lo hacía en mi blog. Entonces, eh, eran mis lectores cero y solo había subido, creo que, cinco o seis capítulos. Y con todo ese orgullo yo me tiré por editoriales ya así. O sea, sin tener que revisar la novela entera. ¿Vale? O sea, así. De guays. Porque así de guays soy. Eh, pues sí, más chulo que un seis. Eh, entonces, claro, la novela no estaba ni por aquí tan pulida, no estaba, no estaba ni pulida ni tampoco sabía muy bien hacia dónde quería llevarla. Mi, mi técnica no era excesivamente eh, eh, buena. Eh, no sé, tampoco tenía un estilo muy definido. Eh, ahora ya sí, ¿sabes? Quiero decir, ahora ya tengo una, un poco más de estilo. De hecho, por eso estoy revisando las novelas también. Eh, y bueno, pues, eh, ¿qué pasó aquí? Pues evidentemente eh, no recibí ninguna respuesta, ¿vale? Hubo un silencio administrativo. Es verdad que en la mayoría de los casos la falta de respuesta indica que no están interesadas. Eh, normalmente es así, ¿sabes? Eh, entonces, eh, cuando me di cuenta de que no iba a tener ninguna contestación, ¿no? porque no sé cuánto tiempo esperé, honestamente, no sé si esperé pues tres, cuatro meses, no lo sé, eh, porque tampoco sabía para aquel entonces cuánto tiempo debía esperar antes de seguir poniéndome en contacto con, con, con otras editoriales. Entonces, bueno, pues esperé unos meses, eh, entendí que ese silencio administrativo era un hola, no estamos interesados, normal, o sea, normal, ya os lo digo. Eh, y entonces, bueno, pues saqué la conclusión de que, eh, eh, antes de ponernos antes, o sea, llegué a la conclusión de que antes de ponerme en contacto, en contacto con una editorial eh, Con cualquiera es necesaria cierta preparación y no solo literaria, o sea, también en técnicas de escritura, que puedas un poco también tu novela, que la corrijas, que trabajes en ella, y luego además hacia dónde eh, eh, queremos ir con ella, ¿no? Es fundamental hacer un análisis de mercado. Eh, eh, pues ver hacia el público objetivo que al que se dirige qué editoriales del sector publican esa línea eh, eh, o sea eh, tenemos que salir un poco queremos, tenemos que saber un poco el producto que vendemos y también a quién se la vendemos no es forma parte de ese marketing que tampoco nos gusta a la gente que escribimos pero que es bastante necesario entonces pues bueno yo con todas mis ganas me tiré a por, a por estas cuatro y obviamente pues eh, no pasó nada ya está o sea así ¿Qué pasó después? Eh, después del primer fiasco, aunque era bastante previsible, eh, me preparé un poco más y durante el segundo año del blog eh, 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 revisé la novela, redacté una carta de anuncio. Vaya, hay un anuncio. Es que es lo que tiene. Eh, bueno, eh, entonces, después de este primer fiasco, no estoy viendo cuánto duran los anuncios. Ah, 20 segundos. Venga, pues te espero. Vamos a esperar y mientras me bebo, bebo agua. Vamos a esperar al anuncio. Venga. Entonces, después de este primer fiasco, como decía, bastante previsible, me preparé un poco más. Eh, entonces, durante el segundo año del blog, que era un blogspot, eh, no es la web que tengo ahora, eh, eh, revisé la novela, redacté una carta de presentación. Eh, hice una propuesta editorial que antes era, hemos hablado eh, de, con diálogos de la propuesta editorial. Que haré un directo sobre propuestas editoriales el año que viene porque han cambiado mucho. Mi propuesta editorial era bastante sencilla, 30 páginas. Eh, tenía, pues no sé si la tengo por aquí, así la base. A ver si la tengo por aquí. Dame un segundito que la busco en un momento. Eh, bueno. Tenía una muestra de capítulo, una muestra de escritura era el primer capítulo, la sinopsis larga, la sinopsis corta, eh, la estructura de la novela, un análisis de mercado, alguna reseña que me habían dejado en, en, en el blog, eh, de los primeros capítulos, bueno, un poco de lo que en ese momento pues, se, se pedía, ¿no? Entonces, después de preparar todo eso, eh, eh, busqué otra tanda de editoriales que más o menos conocía, que me sonaban... Eh, eh, pero en realidad eh, me, topé, o sea, me topé de casualidad con ellas, aún me sonaban los nombres. Bueno, o sea, buscando en plan de editoriales que publican fantasía, o editoriales que publican, buscando en plan así, ¿no? Eh, eh, entonces fueron eh, Editorial Nemira, que yo creo que ni existe ya, Eride Ediciones, Nobun Editorial y Entre líneas Editores. Ojo con Entre líneas, que tengo una historia larga con esta gente. Eh, entonces, Nemira, vamos por partes. Nemira. No, no tardó no tardo mucho en contestar, ¿vale? Eh, unos días. Eh, me enviaron una nota informativa con las dos opciones que me daban para publicar mi libro. Dos opciones. Ojo, la edición tradicional. Todo bien, la edición tradicional. Sabemos lo que es, ¿no? Que en teoría autora no paga. En teoría, porque si tú me ofreces dos opciones y una de ellas es la edición tradicional en la que se supone que no pago, eh, no, no entiendo la otra. Y la otra se llamaba y edición. Mira. la diferencia entre una y otra era que en la segunda eh, yo no tendría que pagar ejemplares físicos impresos entonces ojo los llamaban edición tradicional en la que supuestamente yo tenía que pagar la, los imp la, la impresión de los ejemplares vale y en la segunda la i edición no tenía que pagarlas porque era un tipo de eh, porque era solo digital entonces, la primera, a lo que ellos llamaban edición tradicional, y esto es muy importante porque muchos contratos pone contrato de edición o se llaman, o, o se hacen llamar editoriales tradicionales, o que publican con edición eh, mediante edición tradicional, esos son los términos que suelen utilizar, pero luego, en el contrato, en alguna cláusula, te cuelan en algún momento que tú tienes que desembolsar X dinero. Me da igual que sean 50, 100 que 1000 euros. En el momento que autor autora tiene que pagar un solo euro, es coedición. ¿Vale? Ya está. Encubiertas, efectivamente. Tú eres el cliente, no los lectores. Efectivamente, tal y como lo ha definido Sayen... es justo así. Entonces, eh, la diferencia entre la edición tradicional de Nemira y, eh, y la y edición Nemira, que es las dos formas que, que me ofrecieron a mí, es que en la primera era una coedición, tal cual, yo tenía que pagar, eh, y la segunda aunque también era una coedición la impresión de los libros era bajo demanda por lo que el precio a pagar por mi parte se reducía muchísimo en torno a un 75% del precio final aunque la segunda opción era bastante asequible porque bueno, hay gente que sí que puede permitirse pagar un determinado coste para publicar un libro con una editorial ya lo veremos en, en, otras, en otras editoriales en un futuro eh, mi bolsillo en ese momento no tenía crédito y yo pues, la descarté pero las ganancias también bajaban también bajaban por supuesto porque al final ese tipo, de, ese tipo de, de publicación, ese tipo de coedición que te ofrecen bajo demanda, al final es para que tú se lo vendas a tus familiares y círculos cercanos de colegas, te busques tú las presentaciones, te busques tú los eventos, te busques tú, te hagas tú la tortilla, ¿vale? Te apatas los huevos, peles las patatas y te la frías tú la tortilla, eh, para que luego se coman ellos la tortilla, ¿vale? Básicamente, ese sería el resumen. Um... Entonces, al final, eh, Nemira, yo no lo consideraba, eh, o sea, después de todas estas eh, lecciones aprendidas, eh, Nemira sería una empresa de servicios editoriales, más bien, porque editorial como tal, para mí, pues no, no, no lo considero eh, Otra de las editoriales a las que eh, contacté se llamaba Eride Ediciones, o eh, no, Eride Ediciones, con la tilde de la primera E. Eh, Eride ediciones, no sé si sigue actualmente activa, tampoco. La verdad es que no, no he investigado si siguen activas o no estas editoriales, honestamente. O sea, quizás tenga que haber eh, hecho una previa de trabajo, eh, repaso de lo que iba a hablar y, y ver si estaban activas o no, pero es verdad que, que, que no sé si. Es... Ah, mira, tienen web todavía. Ah, mira, pues ahí están. Anda, mira qué majos. Vale, pues mira, sí que están. Pues ahí están. Vale, pues mira, pues Eride me envió un presupuesto de edición directamente. ¿Vale? En el que editorial y yo corríamos con los gastos a, parti, a partes iguales, es decir, coedición, sin incluir, no obstante, organización de presentaciones ni la inserción de anuncios en los medios. Es decir, que si había presentaciones de mi libro, eh, yo tenía que pagar los costes, de si había que alquilar un local, lo pagaba yo, si había que pagar sillas, las pagaba yo, si tenía que desplazarme, lo pagaba yo. Y también anuncios en los medios. Medios, pues radio, televisión, etcétera, mmm, o impresos, lo que quisieran ellos, yo también tenía que pagarlo. En los anuncios en televisión son una barbaridad, ya os lo digo. Bueno, y en radio. Las cuñas de radio también cuestan mucho. Entonces, eh, sí. He de ediciones, ¿eh? A ver, os, yo repito, son experiencias de 2013. O sea, de hace 10 años. Puede, puede que ahora hayan cambiado. Claro. O sea. Yo mis experiencias, insisto, el periodo es 2012... 2000, sí, yo creo que es 2012, 2016, 17, incluso las, las últimas, ¿vale? Pero estas primeras son 2012, incluso a lo mejor incluso 2011, podría decir. Pero ahora mismo no estoy segura, pero por ahí, o sea, más de 10 años. Entonces, es posible que desde hace 10 años a ahora hayan cambiado sus procesos, ¿vale? Por eso digo que... Eh, estas son mis experiencias, y que si tú ahora vas a publicar y contratas con el de Ediciones, a lo mejor su contrato es, difiere del mío en aquel momento porque haya cambiado de editor, etc, etc. Que luego veremos que se dio el caso en una editorial. ¿Vale? Entonces, lo digo por eso. Entonces, de Ediciones me envió un presupuesto de edición directamente. Corríamos con los gastos a partes iguales, excepto algunas cosas. En su cabecera, ojo, sí ponía presupuesto de edición. Por lo menos lo llamaban por su nombre, un presupuesto, porque al final tenía que... Eh, Apoquinar yo los euros eh, y de edición. Entonces, bueno, el nombre realmente estaba bien puesto porque es un presupuesto de edición eh, en el que ellos van a editar mi libro a, a un coste mío. Eh, entonces, ¿eso qué es? Un contrato de coedición en toda regla con un presupuesto separadamente alto en aquel entonces para mi bolsillo. Altísimo. Dice Tatiana. no nah, tía, estoy mirando por Tal sinopsis y no, hay, y no hay corrector ni nada. Pues eso. Eh, más, eh, otra fue Nobun Editorial. ¿Vale? Nobun Editorial, eh, eh, que no sé si seguirá, tampoco... No sé si seguirá Nobun Editorial. Eh, puede ser, puede, puede, no sé si seguirá ya en activa o ya haya cambiado. Pero bueno, Nobun, la web es terrible. Estoy investigando según muy no hablando, ¿eh? Todo mal, sí, sí. Bueno, pues Nobun Editorial, eh, después de leer mi propuesta... Joder, estáis al quite, ¿eh? me encanta. Estáis al quite. Sí, Nobun Publishing. Bueno, antes se llamaba Nobun Editorial. ¿Vale? O... Sí, porque tenían otro logo, de hecho, juraría. Eh, pero bueno, vienen a ser los mismos, yo creo. Eh, no sé si sea Nobun Editorial o Nobun, o Nobun Publishing. Yo lo tengo puesto como Nobun, eh, porque es la que, la, que, la que en ese momento pues, te, eh, así se llamaban. ¿Vale? Entonces, Nobun Editorial. O Nobun Publishing o Nobun Ediciones, no sé cómo se llama. Bueno, Nobun, que yo creo que es esta. Nobun Publishing. Eh, después de leer mi propuesta, porque es de manera propuesta editorial, insisto, me pidieron la novela completa para poder determinar si entraba dentro de su catálogo. ¿Vale? Ok, guay. ¡Wow! Buenas noticias. ¡Wow! Primero hace... ¡Qué bien! Yo, claro, yo leí ese, ese, ese email y dije, ¡ah, qué bien! Están interesados en mi novela, ¡qué guay! ¡Qué chulo, ¿no? Pues bueno, les ha gustado, ¿quieren saber más? ¡Ok! Porque, claro, yo a las, a, las, a las primeras que os he comentado, a, a, a Minotauro, Monte y Mi Destino, les envié directamente el manuscrito entero. O sea, tal cual. Eh, y de hecho, creo que tres de ellos, creo que Minotauro, Monte Mi Destino. No, no sé cuál, o los cuatro, creo que fue, no sé si los cuatro o tres de ellos, tuve que enviarlos en físico, o sea, imprimirlos y mandarlos por correo postal. Eh, nada de digital. En, en, o sea, me gasté los laureles. Bueno, no me los gasté porque mi hermano trabajaba en una reprografía y me los saco. Me los, me los, me los imprimió él. Entonces, pero bueno, los tuve que enviar. El coste de correo sí lo tuve que costear yo. Entonces, eh, Nobun, eh, después de leer mi propuesta, pues me pidió una novela completa, ¿vale? Me sorprende cómo llegaste a conocer estas editoriales en su momento. Pff, ni idea. Ahora mismo ni lo recuerdo. Yo creo que no sé si busqué o por foros. O sea, es que en esta época. Era la época de, de justo creo que acababa de cerrar 20. O había cerrado, sí, a ver, creo que acababa de cerrar 20. Yo estaba por Blogspot, me movía por círculos literarios eh, que a día de hoy son gente bastante conocida dentro del sector literario, especialmente youtubers, booktubers. Eh, y bueno, pues eh, al final hablando con gente y tal, pues al final te pones en contacto con, con ellos, te, te recomendaban, no te hablaban, te ayudaban a buscar cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que fue una mezcla entre conversaciones, búsqueda de Google, etc, etc, no Entonces, Nobun editorial. Eh, me pidió. Nobun Publishing, no, bueno, Nobun es Nobun. Para mí es Nobun. Eh, me pidió la propuesta. O sea, tras leer la propuesta editorial, me pidió el manuscrito, yo se lo envié. Muy emocionada, diciendo, ah, pues mira, qué guay. Eh, y aparte me enviaron un cuestionario sobre mi novela, que debía rellenar. Pues título personajes, resumen, capítulos, eh, pf, no me acuerdo ya, eh, género, eh, público objetivo, eh, bueno, una serie de preguntas que ahora mismo, pues honestamente no, no, no recuerdo todas, eran mogollón, recuerdo que eran bastantes, eh, que yo, pues muy, muy ilusionada, pues respondí eh, y se las envié. Eh, entonces, más o menos un mes después de enviárselo, de enviarle tanto el cuestionario como, como la novela entera, me llamaron por teléfono, ojo, para informarme de que la novela había sido aceptada y me contaron por encima en qué iba a consistir el contacto editorial que me iban a enviar unos días después. <laughs> o sea, yo, súper feliz, porque había recibido una llamada telefónica, o sea, tuvieron el detalle de llamar por teléfono, que no todas lo hacen, para decirme que mi novela había sido aceptada. Eh... Me comentaron un poco las cláusulas del contrato. En principio, yo no detecté nada raro. Pero una vez que me llega, y yo ya me siento a leerlo, eh, ojo, insisto, yo me siento a leer un contrato sin tener ni idea de contratos editoriales. O sea, yo en, en principio no tenía ni idea. Entonces, cuando tenía dudas, formaba parte de un grupo de Facebook que se llamaba eh, Cómo triunfar en la literatura y no morir en el intento, en el que había varios escritores eh, no consagrados, pero sí que. Sí, que ayudaban a otros noveles, entre los cuales estaba eh, Juan González Mesa, que es el reciente ganador del premio Novela Negra de, Geta, de Getafe Negro, eh, que yo creo que ya ni se acordará de mí, pero sí que teníamos contacto a través de ese grupo. Estaba un escritor de ciencia ficción eh, que se llama Daniel Storach. También había estaba, eh, otra escritora eh, de romántica que se llama Yolanda Díaz de Tuesta, que escribe romántica. Eh, y nos sé, había algunos más. Entonces, bueno, la verdad es que me ayudaron muchísimo cuando este tipo de contratos pues, me, me llegaban, cuando dudaba de algo, pues yo les preguntaba y me, y me ayudaban bastante en ese sentido. O sea, aprendí mucho gracias a este grupo de Facebook que ya casi, yo creo que ni está activo o es activo, pero ya no se actualiza. No sé muy bien porque dejé de, dejé de interactuar con, con, con la gente. Eh, tengo, tengo un contacto con algunas personas. De hecho, alguien de ese grupo es escritor fantasma eh, de Planeta. <coughs> eh, me parece que era de Planeta o de. Sí. ¿De Planeta o de, o de Penguin? Bueno, de, de, de uno de los dos, ¿vale? Eh, ha, ha trabajado, ha escrito libros para eh, como escritor fantasma para eh, eh, libros de youtubers. O sea, no voy a decir el nombre, pero eh, eso ha pasado. No sé si es Planeta o Penguin, una de las dos. Sé que es una de las grandes. Eh, de libros de youtubers, hace unos cuantos años. No sé cuántos, pero unos cuantos. Entonces o sea, hay gente que, o sea, en ese grupo conocía gente que a día de hoy está muy metida dentro del sector, o sea, sabían de lo que hablaban, entonces yo les mandaba, mis, les preguntaba dudas y ellos me ayudaban, entonces ¿qué, cuando me llegó el contrato este, ¿qué tenía? vale, me, estaban las características, el contrato tenía exactamente nueve párrafos ni cláusulas ni leches, nueve párrafos sin más, o sea no de cláusula 1, o sea, sí lo de las partes y tal, firman, sí, sí, eso más o menos estaba, pero tenía la, no te decía, las cláusulas, en lo sucesivo, el autor, tal, tal, bla, bla, bla eso lo de principio sí que estaba, pero nueve. Sí, sí, en resumen, o sea, nueve cláusulas. Eh, ¿Qué tenía? Características del libro, ¿ok? La cesión del contenido, los servicios gratuitos que estaban a mi disposición, gratuitos, que ahora hablamos más, y ojo, que esto fue lo mejor que yo dije perdón, o sea, aquí que a lo mejor cualquier otra persona se hubiera emocionado yo no hubiera firmado con los ojos cerrados pero a mí, como que me, me, me entró un tique en el ojo y a partir de ahí fue como, uy, eh, ¿qué está pasando en estos contratos editoriales? Ojo, me aseguraban por escrito que iba a vender 3.000 ejemplares durante la duración del contrato, que la duración del contrato era de 3 años me aseguraban que yo en tres años, tras el contrato, iba a vender 3.000 ejemplares. Pero en ningún momento se me daba un adelanto de esos 3.000 ejemplares. Ojo, porque claro, o si sea, tú me dices, te aseguro que voy a vender 3.000 ejemplares de tu obra y toma, tu adelanto de 3.000 eurazos Y no menos tienes. O sea, de 3.000 ejemplares, toma, lo correspondiente y no me lo tienes que devolver. Ok, yo firmo y hasta luego. Pero no era así. En ningún momento, o sea, ellos me aseguraban que iban a vender, que yo iba a vender 3.000 ejemplares de mi novela, pero en ningún momento del contrato bueno, del contrato, de lo que fuera eso, decían cuántos ejemplares iban a imprimir, que eso es obligatorio por la ley de propiedad intelectual, y al final me daban un anexo de ese contrato con las mejoras de contrato que tenían disponibles con el coste de cada una, que incluía corrección, lectura editorial, transformación a e ebook, maquetación, diseño de portada, etc., etc., etc. Entonces yo pese a que aceptaron mi novela, ahora entiendo por qué, eh, decidí no firmar con ellos eh, eh, por, 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 por razones obvias no eh, sobre todo eh, me entran en sudores fríos <laughs> entonces yo, siendo lo novata que era por aquel entonces me pregunto, porque yo yo soy muchas cosas y tengo muchos defectos, y puede que uno de mis grandes defectos, aunque la gente lo considere a lo mejor una virtud es que soy muy curiosa y hago muchas preguntas, sobre todo cuando no entiendo algo eh, porque no me gusta eh, meter la pata cuando, cuando, por ejemplo, pues mi novela, joder, he dedicado mucho tiempo, todos sabéis lo, lo mucho que cuesta escribir una novela, entonces no quería eh, que, eh, que se pusiese ese trabajo en juego, me, la, me ha costado muchísimo, es mi pequeña, ¿no? Entonces, yo era muy curiosa y lo sigo siendo, entonces hago muchas preguntas, cuando no entiendo pregunto. Eh, entonces yo veo ese contrato sin saber y yo dije, si me ofrecen servicios extra, como la lectura editorial y la corrección que yo los tenía que pagar, porque son servicios extra, a un coste en ese anexo, ¿significaba eso que si no los aceptaba, no leerían mi novela en general? O sea, no editarían mi novela como tal y no la corregirían. Yo dije, claro. O sea, a ver, esta pregunta a mí me hizo pensar que esta editorial publicaba todo lo que le llegaba, sin pasar ningún tipo de filtro, y que eso, bajo mi punto de vista, pues no decía nada bueno de ella. Pero sí que vendrían 3.000 ejemplares, ojo. Eh, que es verdad que es, aunque menos importante que este punto anterior de que no corrigen y no leen mi. mi o sea, no, no editan, o sea, no, no hay un lector editorial que, que valore mi novela como tal y que la corrijan eh, si no lo pago. Eh, claro, ¿cómo podrían darme una garantía de que yo iba a vender 3.000 ejemplares si ni siquiera me decíais cuánto iba a o sea, cuántos me ibais a publicar, cuántos me vais a imprimir? Y sobre todo, sin, sin corregir la novela. O sea, siempre he creído que no existen garantías de nada, ¿no? Y de venta tampoco. Pero si se trata de literatura, mucho menos. Porque a día de hoy, ¿cómo está el sector? Bueno, a día de hoy, pero claro, en aquel entonces. Es que, o sea, ¿cómo, cómo, cómo me van a asegurar a mí 3.000 euros? O sea, perdón, 3.000 ejemplares. ¿Sabes? O sea, es que ya no recuerdo ni, si, ni, ni los royalties que me ofrecían. Es que ni los recuerdo. Pero yo pensé, si no vas a corregir mi novela. Y no te la vas a leer porque tengo que pagar un servicio de edición de novela. ¿Qué tratamiento le estás dando? Que la vas a publicar según la he vomitado yo, que probablemente esté muy mal, que lo estaba. O sea, no estaba óptima para publicar, honestamente. O sea, a día de hoy yo os digo que cuando yo estaba intentando publicar mi novela, no estaba óptima o no tan óptima como yo pensaba que estaba, ¿vale? Obviamente esa novela la coge un editor en condiciones, me la pule, ¿no? Me dice, mejora esto, mejora esto, mejora esto, mejora esto, y probablemente hubiera estado bien, ¿no? Quiero decir como luego pasó más adelante, en fin, pero total, que, que, que no, vamos, vamos, que no firme, ya está, directamente, no firme, vale, eh, la cuarta editorial que, que contacté en esta, en esta tandada, fue Entre Diles Editores, con Entre Diles Editores, como he adelantado, tengo una larga historia con ellos, vale, eh, no sé si vamos a llegar hoy a contarla, eh, pero mi primer contacto con ellos fue, eh, yo les escribí, porque Entre Diles Editoriales, Recuerdo haber visto un reportaje sobre ellos en televisión en el que decían que eran la segunda editorial, eh, eh, la, ¿cómo, cómo, ¿cómo se decían ellos? ¿Cómo se describían a sí mismos? La segunda editorial en España que más vende fantasía, o la segunda mejor editorial de fantasía de España, o algo así. ¿Vale? Algo así era como su eslogan. Entonces yo vi un reportaje eh, de ellos en televisión, en La 2, además me acuerdo, en La 2, eh, en el que salía hablando su editor eh, Carmelo, no recuerdo su apellido, sé que el nombre era Carmelo, y, y yo, pues quedé prendada diciendo, guau, oh, fantasía, Buah, pues claro, yo escribo fantasía urbana, pues vamos a escribirles, entonces claro, las escribí. Entonces, por aquel entonces, no me llegaron a responder, ¿vale? Pero insisto que hablaré de ellos más adelante. Obviamente, eh, en estas tres editoriales que aceptaron mi novela. Eh, lo hicieron por cuestiones de eh, eh, beneficio económico para ellas, o sea, en plan de, te publico y ya está, y me pagas, y efectivamente, o sea, desde el punto de vista, como he dicho Sallen antes, en el que yo soy la clienta, no los lectores, entonces, eh, no publiqué con ellos, eh, obviamente, decisión inteligente, eh, pero en ese momento, como soy nueva, eh, como era nueva en, ese, en, en esa época, claro, yo decía, vale, a mí me, o sea, me han aceptado mi novela estas tres editoriales vale tengo que pagar en algunas eh, algunas es muy caro y no me lo puedo permitir en otras a lo mejor es asequible venga a lo mejor le puedo pedir dinero a mis padres que no fue el caso obviamente o con lo que estoy trabajando que obviamente no porque con lo que trabajaba y para la universidad entonces tampoco pero bueno dije bueno a lo mejor puedo sacar dinero a algún sitio intentar publicarlo y tal porque mi familia siempre me ha apoyado etcétera etcétera pero claro pensé joder, es que quién o sea tan buena me creo como para rechazar un contrato editorial o sea yo me llegué a plantear eso por ese tipo de contratos. Porque claro, yo no sabía, ahora sí lo sé, pero en ese momento yo no sabía que la clienta era yo. No los lectores. O sea, la clienta de esas editoriales o de esas empresas eh, era yo. No los futuros, mis posibles lectores, ¿no? O lectoras. Entonces, claro, yo, llegó un momento que dije, no soy nadie. O sea, ¿qué hago yo rechazando contratos editoriales cuando debería estar publicando ya mi novela? Pero... Pues no sé, no sé, es que siempre he tenido un, pues eso, una, un, una conciencia, un pepito grillo lo que sea en mi cabeza que me dijo en ese momento que, no, que ni era el momento ni eran las editoriales adecuadas. Entonces rechacé los contratos, le di las gracias y hasta luego. Hasta nunca, mejor dicho. Salvo con, bueno, entre que no me contestó. Entonces, fijaros lo que hace que una persona no conozca el mundillo, porque a mí, vale, me podían aconsejar determinadas personas, eh, pero pero eh, al final la que valora soy yo los contratos, la que, la que toma la decisión soy yo. Por eso, yo cuando alguien me, me, me consulta, me envía un email con una consulta editorial, yo siempre le digo: Eso es lo que haría yo, pero es tu novela. Es decir, valora tú este contrato, yo te digo lo que a mí me chirría, lo que no me chirría, lo que me parece bien, lo que me parece mal. Valora tú lo que quieres negociar o no, lo que estás dispuesto a negociar y a poner en juego tu novela. ¿Sabes? Cada uno es lo que lo que. lo que. lo que. Lo que, lo que quiere hacer con su novela, ¿no? Cada uno, por cierto, voy a quitar que me estoy dando cuenta que está lo del sorteo. Y lo voy a quitar, que ya no está, que ya hemos sorteado el libro. Eh, entonces, bueno, pues fijaros lo que, lo que, me, lo que me surgía que. Que, que, me, que me surgía la duda de eso, de, de, de decir ¿Cómo me atrevo, cómo oso a rechazarse un contrato editorial? ¿Quién me creo que soy? ¿El futuro primer planeta? <laughs> en fin, es lo que tiene la ser novata. Entonces, bueno, después de este periodo, eh, me puse en contacto con, eh, no sé hasta dónde voy a llegar, son las ocho, lo mismo estoy hasta las ocho y media, nueve menos cuarto, ¿vale? Pasaste de lo más alto a lo más bajo, sí, básicamente, eh, no sé hasta qué hora voy a estar, yo creo que hasta las ocho y media, ¿eh? Aprox, ¿eh? O sea, hasta dónde llegue, tengo, o sea, yo creo que esto va a ser 3-4 capítulos, eh, ¿vale? Eh, lo malo es que como tengo muchos directos, o sea, tengo mucho, mucho para una hora, probablemente el siguiente directo ya sea en enero incluso febrero. Pero bueno, que voy a seguir haciendo los directos estos, ¿vale? Que conste. Eh, porque no, obviamente no voy a dar tiempo de contarlo todo hoy. entonces estaríamos hasta las 2 de la mañana probablemente hablando. Entonces, bueno. ¿Cuál fue la siguiente editorial? Eh, punto Rojo Libros. Punto Rojo Libros es una editorial de autoedición. ¿Vale? Eh, bueno, autoedición. Creo que ya no sería autoedición, sería... No, autoedición no sería, sería coedición. No autoedición. Autoedición al final es que tú te lo. te lo, te lo mascas todo sin. profesionales eh, independientes y ya está. Pero ellos se definían por aquel entonces como una editorial de autoedición. Esa era su definición por aquel entonces. 2020, eso era 2013, si no recuerdo mal. 2013, 2012, creo que era primeros, principios de 2013 parece que fue, es que no recuerdo exactamente ojalá, ojalá de verdad me, me acuerde de las fechas exactas pero bueno, 2013, o sea hace 10 años eh... Punto Libros tiene unas tarifas, o tenían unas tarifas de impresión de ejemplares más unos servicios extra que podías contratar como la maquetación la corrección, el diseño de la portada, todas esas cosas básicas que una obra debe tener, ¿vale? Y que una editorial, en teoría debería ofrecer, una editorial eh, de edición tradicional, pero bueno esta gente directamente ya eh, se, se, se eh, llamaba a sí misma eh, editorial de autoedición. Tras enviarte esta propuesta editorial, o sea, que eran una imprenta, eh, yo creo que, es una, yo creo que mm, es una empresa de servicios editoriales. Que creo que hay una ligera diferencia. Porque una imprenta, tú imprimes y tu, no, y tu libro, en principio, no lleva ningún tipo de sello. Yo podría, yo podría irme con una imprenta y en la cubierta de mi libro no tener ningún tipo de sello, por dentro poner este libro de impreso por tal, pero no tendría seguidores, pero, pero Punto Rojo Libros sí pone su logo en la cubierta entonces, para mí es una empresa de servicios editoriales porque plasma su sello creo que, creo que esa sería un poco la diferencia entre imprenta, lo que se llama como imprenta y editorial o empresa de servicios editoriales Yo es que me gusta llamarlas empresas de servicios editoriales porque cuando, son editor, cuando se hacen llamar editoriales pero al final te hacen pagar a ti eh, o suena, eh, y no se llaman las mismas eh, editorial de coedición directamente porque algunas sí que lo reconocen para mí son empresas de servicios editoriales es una empresa que tiene, que cuenta con unos servicios editoriales que tú puedes contratar o no como en este caso ellos te los ofrecen eh, tú los pagas y ya está y tienes tu, tu producto no digo que es una empresa de servicios editoriales eh, entonces tras enviarles la propuesta editorial del primer volumen de la saga los guardianes y mientras esperaba el presupuesto que me ofrecían para publicar con ellos recibí un sorprendente correo en el que me advertían que lo que pretendían hacer con mi novela no era lo habitual en ellos y que les llamara lo antes posible a un número de teléfono personal que no estaba en su página web. ¿Vale? Eh, picada por la curiosidad, obviamente, pues les llamé por teléfono. Eh, hablé con uno de los dueños, con uno de los dos dueños de por aquel entonces, ¿vale? no sé ahora cómo trabajan, insisto no sé ahora cuántos son, quiénes son eh, cómo trabajan ahora, yo estoy hablando de hace 10 años mínimo eh, hablé con ellos con uno de los dueños, bueno, inciso eh, yo conozco un, un compañero mío de facultad ha publicado su libro de recetas recetas para veganos con ellos y dice, muy bien, él ha pagado por publicar su libro, o sea, les ha pagado por los servicios eh, de maquetación, de edición y todo eso, y, y, está su, y, y su opinión, la última vez que yo hablé con él, es que estaba muy contento con ellos, que él había recuperado lo que había invertido. ¿Vale? O sea que, oye, cada uno eh, la experiencia. Pero bueno. Eh, total, o sea, inciso que, que Punto Rojo Libros al final tiene una fama y, y Punto Rojo Libros está todavía activa, o sea, que hay gente que publica con ellos. Eh, y yo, mi compañero eh, de facultad, eh, que me lo encontré años después y hablando de esto, de, porque me pidió consejo, eh, yo le dije, pues algunas titulares sí, otras no. Eh, yo a Punto Rojo Libros sí que se, leo, sí que se lo recomendé, porque bueno, ahora veis ahora mi experiencia, pero le dije, habla con ellos, pero tienes que pagar. Y me dijo, vale, no hay problema, tal, no sé qué. Y oye, acabó publicando con ellos y le fue muy bien. Fin de la historia. Pero bueno, mi, mi movida con ellos fue, bueno, movida, mi asunto con ellos fue que, eh, bueno, hablé con uno de los dos dueños de, de por aquel entonces, insisto, no sé quién hay ahora, y me propuso la edición de mi novela totalmente gratis. Yo no tenía que pagar absolutamente nada. Alababa mi trabajo, mi talento para escribir y mi seriedad a la hora de eh, dirigirme a ellos. Y estaban dispuestos a arriesgarse conmigo en una especie de nueva línea, nuevos, no nueva línea, no nuevos editorial, pero como una nueva línea de trabajo. Eh, claro, yo contenta por la noticia, flipante, claro, yo aluciné, porque es verdad que Punto Rojo Libros, pese a que es una editorial de coedición, ¿no? porque tú tienes que pagar, bueno, yo creo que es una editorial de coedición, eh, honestamente. Eh, tú tienes que pagar, por, pagas por los servicios, eh, tiene una fama ya, o sea, la gente la conoce, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya había escuchado hablar de ella y entonces me, me alegré. Entonces, eh, como ellos estaban dispuestos a arreglarse conmigo, pues yo contenta, eh, acepté de palabra seguir adelante eh, y seguir trabajando con ellos. O sea, eh, paré, digamos, el resto de contactos con otras editoriales, eh, porque yo tenía que enviar como una nueva tandada. Eh, y, y entonces paré eh, el avance, ¿no? dije, vale, vamos a centrarnos en esta gente porque se han, se han interesado por mi novela. Entonces, eh, después de varios correos, intercambio de emails y llamadas telefónicas, porque es que hablaba con ellos por teléfono. O sea, claro, yo dije, jolín, es que me ha llamado por teléfono. O sea, tiene mi número de móvil, y yo tengo su número de móvil, ya no, ¿vale? Eh, pero eh, yo lo, lo consideraba algo súper serio en ese momento. Bueno, y lo sigue siendo, o sea que a ti un editor, una editora, te llame por teléfono para hablar de tu novela, pues me parece un, un detallazo, ¿no? Entonces, bueno, pues tras varios emails y llamadas telefónicas, empezamos a negociar los términos del contrato que me tenían que enviar. Hablamos sobre el formato de todo esto hablando, hablamos sobre el formato de la publicación. Iba a ser impreso, que podía ser impreso, que podía ser impreso, bajo demanda eh, y electrónico. Eh, ellos iban a hacer la impresión y el electrónico, ¿no? Y el digital. Y luego, si yo quería eh, eh, ejemplares por mi cuenta, por mí, para montarme eventos por mi cuenta, pues tenía que pagar un coste, ¿no? Como un poco bajo demanda eh, No, perdón, que me, que, me, que me voy Era impreso bajo, era impresión bajo demanda y electrónico, es decir, iban a comercializar mi libro en digital y en y, y, e, e impreso y el impreso iba a ser bajo demanda ¿Vale? O sea, no iba a haber una tirada de inicio iba a ser bajo demanda en función de la demanda que hubiera eh, también hablaron de la maquetación del diseño de las tapas y de las cubiertas de la distribución de la obra, de la publicidad de los royalties de ambas partes para cada uno de los formatos la cesión de derechos y una cláusula en la que yo me comprometía a publicar el resto de la saga con ellos más o menos a libro por año porque por aquel entonces yo tenía los dos primeros vale aunque sin revisar del todo el segundo pero consideré que si ellos estaban dispuestos a hacer esa excepción conmigo en cuanto a la publicación y asumir los riesgos, los costes de publicar a una otra novela como yo lo era, yo estaba dispuesta a dedicar el tiempo necesario a la saga entera para cumplir con los plazos que ellos me proponían. Vale. Según la ley de propiedad intelectual, en realidad esto no, no se incluye. O sea, el, eh, tiene que ser el contrato por obra. ¿Vale? No, no, o sea, ¿se puede incluir la cláusula? Sí. Pero eh, si, si nos regimos por lo que dice la ley de propiedad intelectual, el contrato es por una obra. No en ningún momento se compromete las sucesivas que pueda haber del autor, aunque formen parte de una serie o saga o lo que sea. Biología, trilogía, etc. etc, etc. Pero bueno, yo dije, mm, eh, vale, si vosotros estáis dispuestos a correr ese riesgo y tenéis ese compromiso conmigo, yo lo voy a tener con vosotros. Entonces, vale, me comprometo a publicar eh, la saga entera con vosotros. Eh, en, en año, año y medio eh, de cada novela. Yo tenía las dos primeras y por acá entonces la había planteado en cuatro. Me faltarían escribir dos, tenía la tercera planteada. Pero al final, bueno, a día de hoy son tres solo. Decidí eh, recortar. Entonces, bueno, eh, he de decir que en todo momento fueron. Eh, ah, no, perdón. Eh, que me salto partes, ¿qué le dices? Eh, sin firmar el contrato, ¿vale? Porque, porque todavía no me lo habían enviado. Todo esto fue hablando por teléfono, ¿eh? Ojo. Eh, sin firmar el contrato, me dijeron que iban a empezar con la corrección de la novela para agilizar el proceso y así poder publicarla antes. Claro, ellos tenían el ejemplar completo, ellos tenían una, el, el, el manuscrito completo, yo se lo había enviado completo. Eh, eh, entonces ellos lo tenían. Eh, porque les envié la propuesta editorial, me aceptaron, me pedieron el manuscrito completo y se lo envié. Entonces... Eh, ¿Estáis muy callados? ¿Estáis en tensión o qué? Estáis como muy callados en el chat. No sé si está todo, ¿todo bien. ¿Habéis colapsado? ¿Estáis en tensión? seis con las palomitas? Eh, ¿Estáis, no? Entonces, ¿qué pasó? Estoy súper atenta. Sin firmar el contrato, insisto, me dijeron que van a empezar a corregir la novela para agilizar el proceso y así poder publicarla cuanto antes. Palomitas. No sé qué es, Pero yo creo que esto va a explotar. Entonces, mientras yo esperaba la llegada del contrato, que, spoiler, nunca llegó, eh, hablamos sobre el diseño final de la portada. ¿Vale? Yo, una de las cosas que sí había hablado con ellos era que, por favor, me gustaría que la cubierta eh, se respetase el diseño que mi hermano y mi cuñada habían hecho, porque yo la había trabajado con ellos era lo que yo quería reflejar, de hecho son las actuales a día de hoy, no sé si en algún momento las cambiaré, pero a día de hoy son esas, eh, y que si podían respetar en la medida de lo posible la, la ese, ese diseño, ¿no? esa imagen, porque justo lo, lo que es la, la portada del libro es una escena concreta de los libros, etc. O sea, tiene relevancia para la trama, o sea, la portada no es está elegida al azar, es algo de la trama. Entonces eh, eh, ellos me propusieron otra eh, en la que eh, bueno no era exactamente lo que yo esperaba eh, de hecho eh, en mi novela adelanto bueno pues mis personajes principales eh, bueno mis personajes principales no voy a hacer spoiler en mi novela aparecen eh, seres mm, super, eh, sobrenaturales, aparecen eh, Nephilim, ¿no? ángeles, eh, aparecen eh, vampiros, aparecen licántropos, aparecen eh, magos, que los llamo hijos de Lilith, o hija, perdón, hijas de Lilith, porque son ellas, sobre todo. Eh, entonces, bueno, pues ellos me enviaron eh, una propuesta en la que aparecía, ojo, un señor de espaldas, desnudo, o sea, de cintura para arriba, desnudo, bueno, de torso para arriba, desnudo, y eh, en el hombro, mordiéndole de cara al, al espectador, una, una mujer, una vampira, eh, mordiéndole el hombro al tío. En plan, súper erótico. Y yo dije, ¿qué es esto? Claro, ni idea. Yo, aparte es que es fantasía urbana, que es decir, es que de verdad que os juro que esa novela era un, poco, era, era un poco erótica, y de hecho, esa misma portada la he visto en otros libros. O sea, la he visto esa imagen que yo creo que sería. No sé si eso no era de un diseñador seguramente. Red flag, efectivamente. Eh, yo creo que eso era de. de, de o de banco de o no, no sé qué era, pero yo os juro que después de, de verla yo en mi email. Eh, la había visto la, eh, meses después, la volví a ver en otro sitio. No sé si es que esa. Yo creo que eso era la idea que tenían ellos. No que fuera la definitiva, sino que eso era la idea que ellos tenían. Y el claro, yo dije. Entonces yo les envié un mensaje diciéndoles un email dices, a ver, a mí esto como que no me encaja mucho. ¿Vale? Porque mi novela de fantasía urbana, lo primero. No hay, o sea, no es, una historia, no es una trama romántica. Hay relaciones, ¿no? Eh, o sea, hay, hay relaciones amorosas, pero no es una trama romántica, es una trama sobre todo que resalta el valor de la familia, de los hermanos, ¿no? Porque mis protagonistas son hermanos, el valor de la familia y de los lazos familiares. O sea, trama romántica, la justita. Tal vez era una imagen de estas de catálogo que se lo utilizan en mil sitios, probablemente. Eh, bueno, entonces yo les dije que bueno, que, que podíamos buscar algo intermedio. Vale, que bueno, que no era lo que yo esperaba, que no, eso no reflejaba en absoluto lo que yo quería contar en mi novela, y que bueno, que podíamos intentar buscar algo intermedio entre de lo que había hecho mi hermana y mi cuñada y eh, ellos. Eh, les doy las gracias por dar eh, por darme toda la confianza, ¿no? O sea, les dije que, bueno, que tras eso que, que, bueno, que, que les envié el email. Y eh, tras ese email que yo les envié. Eh, eh, sin ninguna explicación más. No volví a saber de ellos. Ya no me cogían el teléfono, no respondían a mis emails. De hecho, les envían emails de: Oye, ¿qué pasa con esto? Oye, estoy pendiente de recibir el contrato. Oye, ¿qué pasa con mi novela? Oye, ¿qué tal? Y no volví a recibir ningún tipo de contacto por su parte. O sea, ellos tienen mi primer borrador de la novela y no sé si se lo han destruido o qué han hecho con ello. Afortunadamente, no se ha publicado. Yo he estado investigando eh, tal. O sea, entiendo que fueron profesionales y destruye, lo destruyeron si es que alguna vez se lo leyeron en algún momento total, que yo no volví a saber nada de ellos entonces, salvo por esa parte de ese silencio sepulcral, que no, que no, que no volví a saber nada de ellos y no entendí muy bien por qué debo decir que en todo el momento fueron muy amables conmigo, vale, o sea eso, eh, para mí fue una red flag pero, porque en el momento que ya, que yo intento discutir el tema de la novela, perdón, el tema de la portada, de que oye, mira, que es que esto no refleja lo que yo quiero, lo que yo quiero contar en el libro, lo que cuenta mi historia. Bueno, no, no es que lo que yo quiera, es lo que cuenta la historia. Esta portada no lo refleja en absoluto y obviamente no la voy a aceptar. Entonces podemos trabajar en algo intermedio, porque obviamente la portada tiene que reflejar lo que cuenta luego la historia. Eh, porque si yo llego por esa portada, la gente se piensa que es una trama erótica de vampiros y no lo es. Eh, y entonces, salvo ese silencio por su parte. Amores, estoy libre pero tengo que dejarlos. Pues muchas gracias a alguien. Un besito. Lo puedes poner al final después, eh, en diferido otro día. Y nada, muchas gracias por la compañía y ya está. Creo que la primera parte me la he perdido. ¿De qué proyecto novela hablamos? La saga... Sí, la de los guardianes. Siempre es los guardianes. Siempre es los guardianes. O sea, este es mi intento siempre por publicar los guardianes, que por eso autopubliqué al final la, la saga de los guardianes. Porque después de encontrarme todas estas movidas, decidí autopublicar. Decidí que lo mío era la autopublicación en ese momento. Siempre son los guardianes. Eh, entonces, eh, eh, después de este silencio de con puntos rojos, pues bueno, yo insisto, fueron muy amables conmigo en todo momento, hasta esa parte de silencio. Me trataron con muchísima profesionalidad. Yo agradecía las llamadas, la atención. Es que hablábamos prácticamente cada dos días. Cada dos días, ¿eh? O sea, de hecho yo me puse a tope. Justo estaba en la universidad. Esto fue. Yo estaba en la universidad ya. O sea, que esto es 2000. No sé. 2000. Yo entré en 2005. No, perdón, 2005 no. Yo entré en 2015 en la universidad. No, 2015 no, que dices. Yo entré en 2005 en la universidad. Eh, 2005, la acabé en 2012, me parece. Por ahí. 2005, 2000, No sé, no me acuerdo. Bueno, esto fue como en 2000, 2012, que Fue 2011. Estaba, yo estaba justo terminando la facultad. Estaba, estaba terminándola. No sé ni cuándo empecé la universidad. O sea, ojo. A ver... Sí, yo empecé en 2005 la carrera. En 2005. Y la terminé eh, tarde 7 años. En lugar de 5 que era la carrera, tarde 7. Fue un poquito vaga los primeros años. Eh, entonces esto era... Yo estaba en la facultad, pues esto sería... 2005... Yo acabé la carrera en 2012, pues esto sería 2011. El año antes, seguramente. esto Creo que fue el año antes de terminar la carrera. Eh, 2011. Y, y, y bueno, pues es, es, os digo que eh, yo tengo un compañero de facultad que luego publicó con ellos su libro de recetas y le ha ido muy bien y ha recuperado eh, ganancias. Lo publicó después de acabar la facultad, o sea que como probablemente cuatro o cinco años después y dijo que le fue muy bien. Entonces, eh, con Punto Rojo Libros ha sido una de las que más veces he estado cerca de publicar. Para mí fue una gran decepción porque realmente estaba muy ilusionada al respecto, aunque no sabía yo ahora la analizo y obviamente hice bien, o sea, me alegro de que, no, de que no siguiera adelante el proceso, ¿vale? No sé si luego el contrato que me ofrecerían hubiera sido, hubiera detectado algo que no me gustaba o si yo me hubiera echado para atrás, pero ahora mismo me alegro de ese silencio porque eh, no continuamos con la relación eh, profesional y, y demás, eh, pero en ese momento para mí fue una, una, una gran decepción, ¿vale? Porque estaba muy ilusionada al respecto eh, eh, por publicar la novela. Pero bueno. Eh, salvo esa duda final, esa parte final que de repente hubo un silencio y no me explicaron nada más, eh, solo tengo palabras de agradecimiento en el sentido de la forma en la que me trataron eh, y me atendieron y resolvieron mis dudas cuando las tenía eh, y demás. O sea. Por eso yo, cuando mi compañero me preguntó, yo le dije, bueno, yo he hablado con esta gente, yo no llego a ningún puerto, pero si quieres intentarlo tú, inténtalo, y luego él le ha ido bien la experiencia. Entonces, oye, que cada uno. Eh, insisto en sus experiencias. Tras Punto Rojo Libros, eh, pasaron dos cosas. Eh, experiencias hay miles, claro, eso es. Entonces, ¿qué me pasó con, con Punto Rojo Libros? Eh, perdón, ¿qué, ¿qué pasó después de Punto Rojo Libros? Que. Mm, que decidí que eh, eh, bueno mientras esperaba yo me, eh, eh, después de punto rojo libros me volví a poner en contacto con más editoriales vale con no tratar nada más que luego iremos eh, y mientras esperaba la respuesta de más editoriales vale porque nunca se sabe lo que van a tardar en contestar y si, si lo hacen elaboré eh, un, un directorio eh, de agencias literarias ya para que, antes de Punto Rojo Libros, ya había, ya había eh, elaborado un pequeño directorio. No el grande que tengo, que si te suscribes a mi newsletter eh, lo veis, ¿vale? Si os, si os suscribís a la newsletter, eh, eh, podéis acceder a un directorio de más de 150 editoriales a día de hoy. Para aquel entonces no tenían ni 20, ese directorio. Eh, pero elaboré otro que era de eh, agencias literarias. Porque eh, leí en algún lado, lo recuerdo ahora mismo que un autor con agente no es que sea mejor pero sí que tiene más posibilidades de firmar con una editorial por lo que yo sabía en aquel entonces eh, la mayoría de los agentes eh, no cobraban por sus servicios hasta que el propio autor no empieza a ganar dinero con su obra eh, pues un porcentaje de esas ganancias va para la agencia editorial no sé si eso sigue siendo así que alguien me corrija eh, eh, si, si eso ha cambiado eh, sin embargo como en casi todo pues para fichar por una agencia editorial tienes que pasar su haremos, no pues cosa lógica entonces, eh, envié mi novela a varias agencias literarias, eh, pues eh, Kerrigan Miro, Agencia Literaria Acer, Agencia Literaria CBQ, IMC Agencia Literaria, Dos Pasos Agencia Literaria. Lo que yo tengo entendido es también así, pero no tengo experiencia directa. Vale, o sea que no, no estoy equivocada. Bueno, pues eh, de todas estas editoriales, solo me contestaron eh, Dos Pasos e eh, IMC Agencia Literaria, eh, que me dijeron... Eh, no perdón eh, que digan miro e imc sí, eh, me contestaron y su respuesta fue negativa obviamente porque no tenía eh, experiencia pero me animaron a seguir mejorando y a seguir formándome y que lo intentará en un futuro que no he intentado ¿Vale? Dice Pierra, Nana hizo un vídeo, está en su canal de YouTube, diciendo exactamente eso: que si una gente te pide dinero antes que no firmes, porque es posible que te estén timando. Vale, o sea, que funciona así: funcionan eh, funciona de acuerdo a las ganancias que tenga el autor. O sea, ese mínimo porcentaje de entre un 8 y un 10 que te sueles llevar, un 10 en el mejor de los casos, un pequeño porcentaje, se iría a la agencia literaria. O sea, todavía más complicado, o sea, todavía menos dinero te ganas. Ostras, que es eso. Bueno, pues eso. No tuve suerte con las agencias literarias, no pasa nada, ¿vale? Eh, eh, lo bueno es que bueno me, me, me animaron a, a, a mejorar a seguir formándome a intentarlo en un futuro eh, es verdad que no he vuelto a a, a contactar con ninguna editorial o sea, no, o sea, perdón, a, con, con ninguna agencia literaria he vuelto no he vuelto a contar con ellas a contactar con ellas menos porcentaje pero un trampolín para entrar en grandes editoriales es cuestión de probar opciones sí quizás las primeras veces está bien no intentarlo también por ahí es una es una es verdad que es una opción que yo me he vuelto a plantear pero mmm, pero en ese momento, pues ya no o sal desde, desde aquel entonces hasta, hasta prácticamente este año, que es cuando me he intentado un poco otra vez meter en el mundo y tal, me he vuelto a plantear quizás que en algún momento sí que eh, intenté otra vez por agencia. Igual que en algún momento puede que escriba algo que quiera enfocar al, a, a editoriales, a no ir por autopublicación, pues también me he planteado que en algún momento ya no les cierro la puerta. Igual que no cierro la puerta a editoriales, aunque yo haya autopublicado de inicio. Eh, no cierro la puerta tampoco a agencias. En ese momento, pues sí que dije, ya no me quiero más, eh, no, no voy a volverme a contactar con nadie más. Entonces, lo siguiente que hice eh, fue eh, irme, bueno, lo primero que hice fue imprimir 30 propuestas editoriales, encuadernarlas, meterlas en una mochila y. Patearme la Feria del Libro de Madrid y presentarme a las editoriales. Yo las había identificado, no sé qué año fue esto. Yo creo que también fue 2000. 2013, probablemente. 2012-2013. 2000. Sí, 2012 seguramente. Fuera. Total, con la, con la proximidad de la Feria del Libro de Madrid decidí preparar un buen taco de marcapáginas y de... para repartir los artes... marcapáginas de mi blog, del, del que era mi blog en Blogspot. Eh. Y propuestas editoriales. Entonces, eh, como sabéis, la feria del libro sirve para captar lectores, pero ¿quién dijo que solo las editoriales podían hacer eso? Entonces yo, pues, eh, también pensé en editoriales. Me informé en la web oficial sobre quiénes estarían presentes y qué líneas editoriales tenían las que las editoriales que no conocía. Eh, hice una lista, apunté las casetas y me preparé unas carpetitas con la carta de presentación, la propuesta editorial y un marca de páginas de cada color que tenía en ese momento, eh, formando mi candidatura espontánea para presentarme a editoriales en plena feria del libro de Madrid. Así, o sea, el puerta a puerta. ¿Qué avispada eres? Bueno, en ese momento no te creas que me sirvió de mucho, pero bueno, yo dije, ¿por qué no? Pues el puerta a puerta, vamos a vender, ¿no? Es otra opción. Entonces, una vez allí, repartí un montón de marcapáginas a gente, que es verdad que, bueno, eh, tuve bastante repercusión porque la web empezó a crecer un poquito. El, bueno, el, el blogspot, que era todo para ver entonces, el blog. Eh, visité y visité cada una de las casetas de mi lista para entregar mi candidatura. Sin embargo, debo decir, no sé si a día de hoy pasa. Pero por aquel entonces, la mayoría de las casetas, las personas que están allí son comerciales, ¿vale? Con el propósito de vender sus productos. No son los editores o editoras de la editorial, son comerciales. Que o bien la editorial contrata directamente para eh, esas fechas o que forman parte de la empresa. Pero normalmente son comerciales, son dependientes que la gente contrata, que se si les contratan para... O eso, antiguamente, no sé si ahora sale igual, si la práctica es la misma... Eh, pero nuevamente eh, eso me pasaba a mí, o sea, eso es lo que me encontré yo, lo que me fueron contando en ese momento. Entonces, es verdad que cogía mi candidatura, aunque no fueran los editores, y eh, me decían que se, lo harían llegar, se, lo harían, se las harían llegar a editores o a la editora en cuestión. Nunca lo supe, si realmente eh, se lo hicieron llegar o se fueron directamente a la papelera o al, o al eh, contenedor de reciclaje, ¿vale? No lo sé. A excepción eh, 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 de cuando un autor se encuentra allí para firmar ejemplares, rara vez puedes encontrar allí a algún responsable propiamente dicho de la línea de publicación, ¿vale? Es decir, editor, editora. Sin embargo, hubo uno que sí que estaba allí, y es Entre Líneas Editores, que he dicho que antes, que yo les, me puse en contacto con ellos inicialmente, pero no me contestaron, y luego tengo una larga experiencia con ellos. Eh, eh, cuando pregunté, cuando llegué a la caseta de tres editores y pregunté si había alguien de la editorial, claro, yo en ese momento no sabía que entre tres editores era un poco <coughs> tubia, ¿vale? Entonces, eh, yo llegué allí, cuando pregunté si había alguien de la editorial, con alguna persona con la que yo podía hablar de mi novela, el editor, Carmelo, salió a hablar conmigo, ¿vale? Bueno, o más bien fui yo la que fui detrás de la caseta a hablar con él. Eh, allí... Eh, mantuvimos una breve conversación acerca de la novela ¿vale? bueno, yo me presenté, hola soy tal le, 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 le di mi propuesta editorial ese pack que yo tenía comercial eh, que no descarto, ojo, volver a hacerlo en algún momento, aunque <laughs> no sé si algún momento me atrevería a volver a hacer un, un pack de ese tipo, candidatura espontánea por editoriales, eh, así de este tipo y, y bueno, eh, me una breve conversación acerca de mi novela, de, de, de la trama, del de, de público objetivo, tal, tal, Le entregué la candidatura que había preparado, me habló por encima del funcionamiento de la editorial y me pidió el teléfono para poder ponerse en contacto conmigo cuando estudiase mi propuesta. Okay. ¿Qué pasó con la editorial? Pues lo sabréis próximamente, porque tenemos que llegar a ellos. Eh, eh, que no sé si es la siguiente eh, eh, no porque porque tarda un poquito entonces cuando hablar de como estoy haciendo un orden cronológico os voy a dejar un poco con el con el, con el clickhanger este eh, y ya os hablaré de eh, entre líneas editores vale son las ocho y media no sé si cortar aquí y dejaros así con la miel en los labios y ya seguimos eh, próximamente sabes no sé el qué es <laughs> pero yo creo que esto va a explotar no sé si seguir y hablaros. Esto es una novela de misterio por entregas, ya ves, ¿eh? No sé si seguir y, y hablaros un, un poco más, de unas cuantas más, o. O sea, como de la siguiente, o parar aquí y. Y ya y continuar, ¿eh? Os hablo un poco más, que aguantéis un poquito más. Yo, si aguantéis un poco, os, 15 minutos más, podemos aguantar. Eh, vale. ¿Cuáles fueron las siguientes? Danos pildoritas. Eh, ¿Cuáles fueron las siguientes? Las siguientes. Es que, joder, es que la siguiente también tiene tela. Venga, os voy a contar una más, porque es que la siguiente también tiene tela. Las siguientes editoriales, de las que voy a hablar, son Ediciones Atlantis, Random House Mondadori, que era un sello de Penguin, antiguamente, creo recordar. Editorial Universo y Roca Editorial. ¿Vale? Son las cuatro siguientes que tengo preparadas. Entonces, si, quiere, si queréis, podemos. Eh, porque son. Las ocho y media eh, puedo hablaros de la de Atlantis, que es larguita. Y lo dejamos aquí. Y, eh, y paramos en Atlantis y ya continuaremos. Eh, eh, porque Atlantis tiene tela, eh. Dale, venga, vale, le doy, le doy eh. Le doy. Vale, pues dices Atlantis. Eh, 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 bueno, antes de. En, en realidad, Editores Atlantis fue después de Entre Líneas. Venga, no, os cuento la primera de Entre Líneas. La primera parte de Entre Líneas y Editores. Venga. Os la cuento. Venga, ya está. Vamos con Entre Líneas, ya que hemos eh, medido en ellos, que además tiene tela. Entre Líneas, otra. La primera parte, ojo, eh, Parte 1. La parte 2, cuando llegue. Eh, vale, un par de semanas después de hablar con la editora de Entre Líneas, ¿vale? Con Carmelo, recibí una carta un par de semanas después, eh. Es verdad que es que Atlantis fue después. Fue más adelante. Eh, un par de semanas, eh, sí, pues yo qué sé, finales de junio, por ahí aproximadamente, recibí una carta, ¿vale? Que alababa mi novela y mi forma de escribir. Una carta escrita a ordenador, eh, pero que firmaba el propio Carmelo, editor eh, de Entre Líneas, en persona. Y me citaba para tener una entrevista personal con el editor. Ah, no sé dónde están ahora, antiguamente estaban en Móstoles, ¿vale? Eh, claro, como podéis imaginar, pues yo me emocioné mogollón, que de repente en mi buzón tengo una carta de una editorial que me pone por las nubes, que soy una escritora de la leche, que mi pluma es impresionante, que tengo una idea súper original, que bla, 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 que vamos a hacer grandes cosas, bla, 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 bla. O sea, no sé si conservo esa carta. Os juro que la voy a buscar. Como la tenga, os la leo. No sé si la tengo, ¿eh? Porque es una carta en folio. Entonces, no sé si la guardo. Pero si la guardo, en el próximo directo os la leo. Creo que no la tengo. Lamentablemente, creo que no la tengo. Pero. Pero si la encuentro, os la voy a leer. Eh, ojalá, ojalá la tenga, ¿eh? Ojalá, de verdad, ojalá la tenga. Pero me, me, me suena que no. Me suena que en alguna mudanza, en alguna, en alguna limpieza de casa general, puede que se fuera a la basura. O del cabreo. No lo sé. Pero bueno, ahí está. Yo la busco. Prometo buscarla, ¿vale? Entonces, bueno. Como os podéis imaginar, eh, me emocioné mogollón al pensar en la, que la posibilidad de publicar la novela estaba otra vez muy cerca. Y además, con una editorial. Que era eh, la segunda o tercera mejor editorial de España en novelas de fantasía y ficción. Entonces, claro, eh, wow, increíble, ¿no? Insisto que eh, yo había visto un, un, una, una entrevista a Carmelo antiguamente, antes, para, para eh, que fue como eh, puse contacto con ellos la primera vez, y luego además había visto un documental, o no sé qué, en televisión. Eh, o, una, o otra entrevista, no sé qué. Bueno, yo le había visto la, la, la entrevista aquella. Eh, y dije, buah, pues es que, es que son los míos, es que claro, porque en la Feria del Libro, como digo, en la Feria del Libro habían hecho entrevistas a varios eh, a varias personas, a varias editoriales, y uno de ellos, pues yo creo que había sido Carmelo, y lo había, vu lo había vuelto a ver en televisión y dije, buah, ya esta es la mía, o sea, esta es la mía, esta es mi oportunidad, mi oportunidad seguro, sí o sí. Entonces, ¿qué hice? Investigar un poco. Investigué un poco acerca de la editorial, ¿vale? Revisé su web una y otra vez, he buscado información, son estos, no, 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 no. A ver, bueno, sí, espérate, eres una vez. Espérate, me, me va un poco lento el, el, el ordenador ahora. Sí, son esos. Son esos. Entre las editores. Son esa gente. Sí, eras una vez, entre las editorias. Son esta gente. Eh, red flag, ¿vale? Ya os lo digo. O sea, os lo digo. De hecho, ya les he mencionado una vez en este canal eh, diciendo que... que eh, eh, bueno, si, me, si, si será el próximo, os, os lo cuento otra vez. Lo de que eh, averigüe... O sea, te, bueno a ver, que me lío, venga, os cuento y ahora, y ahora hablo de, sigo hablando de ellos vale, entonces investigo un poco acerca de editorial revisé su web, una y otra vez, he buscado información eh, donde públicamente ofrecen un decálogo no sé si todavía está en la web, ofrecen un decálogo con consejos que debe seguir un autor antes de firmar un contrato importantísimo ese decálogo vale en internet leí tanto opiniones positivas, ya por aquel entonces leí opiniones positivas y opiniones negativas a partes iguales. Entonces no fui capaz de inclinar la balanza hacia ningún lado. Y dije, pues vamos a comprobarlo. Vamos a ir a hablar con ellos. O sea, si yo hubiera visto mogollón de, de reseñas negativas, eh, probablemente hubiera rechazado la invitación a hablar con él personalmente y no hubiera ido, ¿no? Pero como había gente que hablaba muy bien de ellos y otra gente que hablaba muy mal de ellos, yo dije... Ostras, esto, no sé, ¿no? Qué, qué extraño, qué, qué caso extraño, ¿no?, de, de, dentro de sector editorial. Pues venga, pues vamos a hablar con ellos. Yo dije, venga, pues vámonos. Entonces me fui para Móstoles. Me citaron un sábado por la mañana en sus oficinas y yo fui allí, pues, con, con una mezcla entre esperanza y curiosidad. Eh, me recibieron con una gran amabilidad, maravillosa, o sea, como si fuera una estrella, o sea, me hicieron sentir súper bien, súper acogida, súper querida. Y me llevaron a una habitación, a una sala. Eh, llena de libros eh, que habían publicado ellos, según me dijeron, o sea, eran, pues, ¿veis mi librería de atrás? Pues 20 como estas llena de libros, llena de libros, llenas, 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 llena. incluso había libros en el suelo montando pilas, o sea, mogollón y en el centro una mesa redonda con dos sillas. Vale, allí volví a encontrarme con el editor, con Carmelo, y enseguida, enseguida, pasó a hablarme de las condiciones del contrato. ¿Vale? Que ya estaba sobre la mesa. Yo ya tenía enfrente. Pero en lugar de. Yo dije que lo quería leer, ¿no? Y me dijo, no, no, espérate, te lo cuento, te lo cuento, no te lo leas, te lo cuento. Ok, vale, pues cuéntamelo. Eh, Como me, me explicó, pues eso, un poco eh, las condiciones del contrato, cómo eran sus presentaciones, eh, claro, las ponían, pues eso, en las cuales no siempre había un representante, que, que decía que no siempre había un representante de la editorial, porque cuando eran diferente en diferente. Eh, ciudad, pues claro eh, a lo mejor ellos, el editor o en ese caso su, su mujer, creo que también estaba eh, no podían viajar porque tenían problemas cardíacos o yo qué sé, bueno, me contó una movida que tenían problemas de salud o no sé qué, y que, que no sé si fuera verdad o no pero en ese momento pues eh, me chocó un poco, y que a veces no podían estar ellos presentes en las presentaciones de sus autores que bueno, que puede ser, vale no pasa nada pero que, bueno, que no siempre eh, iba a haber un representante de la editorial, ¿no? Entonces, a veces me iba a encontrar pues, como que yo sola en las presentaciones, pero que era muy, muy, muy raro el caso, ¿no? Eh, pero también me hablaban de las experiencias maravillosas que iba a vivir eh, de la misma forma, ¿vale? Que ya lo habían hecho otros autores y autoras y que por supuesto me rato con orgullo entre ellas la firma de ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, ¿vale? Spoiler, yo he en la Feria del Libro de Madrid dos años y he sido autopublicada, es decir, se puede, no hace falta que veas con editorial, hay que curarse un poco pero se puede. Vale, en ese momento eh, que yo tenía a, a, a Carmelo, que era el editor, hablándome, o sea, contándome todo, que yo estaba muy emocionada, ¿no? Porque me estaba contando todo y yo decía, joder, o sea, qué, qué maravilla de editorial, o sea, qué, qué guay, que mi, mi novela va a llegar a lo más alto, me voy a colocar en el panorama de la fantasía urbana española, voy a ser la caña. Eh, en ese momento también no lograba, no estaba logrando, o sea, no lograba entender por qué tenía sobre la mesa un contrato editorial, por eso yo quería leerlo. Porque yo no recordaba en ningún momento haberles enviado mi novela entera. Sino solo la propuesta editorial. O sea, estaba intentando hacer memoria durante toda la conversación, durante bueno, conversación que solo hablaba él. Mientras él me hablaba de todas las maravillas que iba a hacer, <laughs> mientras todas las maravillas que, 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 que iban a lograr con mi novela y que yo iba a conseguir como escritora, estaba pensando. ¿En qué momento te he enviado yo mi novela para que la evalúes? O sea, es verdad que en la propuesta editorial mencionaba algo, te mencionaba los personajes, un poco las características de ellos, pero claro, es que eso ya formaba parte de la propuesta editorial que yo incluí. Yo en la, en la, en la propuesta editorial incluía un capítulo de muestra y es verdad que mi primer capítulo es bastante extenso, eran unas 25 páginas o así. ¿Vale? Eh, 25 páginas en pequeño, o sea, unas, unas, no sé, 12, o sea, era muy largo, ¿vale? Yo hice. Yo, mis, mis primeros capítulos siempre son, Mi primer capítulo siempre es muy largo, porque me gusta hacerlo así. Entonces, eh, era muy largo. Eh, pero luego incluía, pues eso, eh, una sinopsis de la trama, etc, etc, etc. Entonces, eh, yo estaba preguntándome: ¿De dónde ha sacado mi novela? O sea, es que, yo, que yo sepa, que yo sepa, no te la he enviado. Pero claro, como estaba en contacto con más editoriales digo, a lo mejor sí que se la he enviado, porque como algunas te decían, vale, me gusta tu propuesta, envíame la novela entera, pues, eh, 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 se las enviaba, pero claro, aquí, como el contacto había venido de la Feria del Libro, de mi conversación con él en la Feria del Libro, y le había dado mi propuesta, y le había dado mi teléfono, y he, había recibido una... claro, en la propuesta editorial aparecía mi dirección, eh, me había enviado una... una carta... Una carta por escrito, o sea, una carta de buzón, de correos, llega por correos, y no recordaba si yo en algún momento le había enviado mi novela. O sea, es que no lo recordaba. A lo mejor sí, y me estoy equivocando. Pero el caso es que yo juraría, y a día de hoy lo sigo jurando, que yo no envié mi novela entera. No lo hice. Entonces, yo permanecí callada, en silencio. Dije, vamos a terminar, a ver cómo, eh, cómo termina la conversación, ¿no? Cómo, cómo salimos de esta. Entonces seguí escuchando y analizando cada una de las cosas que iba diciéndome hasta que detecté, aparte de esto, aparte de, lo de que no, no recordaba que mi nombre no, no lo había enviado, eh, dos cosas que no encajaban. Bueno, y que luego él confirmó, de hecho. O sea, yo juraría que lo había enviado y luego él me lo confirmó con una frase. Entonces, aparte de lo mencionado anteriormente... Más red, oh. y el rato ¡Hola, plan plan planeta! ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias por esa pedazo de red. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Y bienvenidos y bienvenidas a todas. Estamos hablando de un tema muy interesante que son las experiencias y análisis de contratos editoriales. Y estamos justo con un momento de una editorial un poco que es muy conocida dentro del sector editorial, pero que no es tan buena como la gente pueda llegar a pensar. Entonces, aquí estamos eh, hablando de en el segundo capítulo. El primero ya hablé de la mm, ley de propiedad intelectual y de los tipos de publicación. Y esta es la segunda experiencia, la segunda, el segundo capítulo con experiencias y análisis. Entonces. Yo seguí escuchando a, al editor, estoy, estoy en una entrevista con un editor que quería publicar mi novela de fantasía urbana, estoy hablando de hace 10 años mínimo. Eh, entonces yo seguí escuchando, analizando cada una de las cosas que me decía y eh, identifiqué un par de ellas que me chirrió. Lo primero, me dijo, y nombres, importantes los nombres, sí, yo estoy diciendo nombres de editorial, estoy eh, diciendo nombres de, 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 de sector editorial. O sea, dice lo que hay. Bueno, la primera de ellas fue que, a pesar de que había afirmado en repetidas ocasiones que eran... Una editorial de edición, ¿vale? Insisto, editorial de edición, y me lo habían repetido muchísimas veces a lo largo de toda la conversación, tanto en la feria del libro como en la propia entrevista, ¿vale? Insisto, editorial de edición, se supone que el autor, autora, en este caso yo no corría con ningún gasto, no tengo que pagar nada, no tengo que desembolsar nada, para que mi novela se publique con la calidad acorde. Eh, me insistió un par de veces en que yo debía abonar 100 euros, que luego por supuesto recuperaría, para demostrar, y estas fueron sus palabras, mi compromiso como autora con ellos. Sin comentarios. Eh, Muchas editoriales, ¿vale?, eh, juegan con esta frase. No, es que de alguna forma tenemos que comprobar tu compromiso, tenemos que tener un poco de, de seguridad de que te vas a comprometer con cumplir con los plazos, con promocionar tu obra, de que estés interesado en sacar este proyecto adelante. A ver, ojo, o sea, parar, stop, stop. O sea, ¿quién hay más interesada que una autora o autor, autore, en que va a publicar su obra, en darle promoción? ¿En comprometerse con ella? ¿Quién hay más? O sea... O sea o sea, mi pequeño. ¿Sabes? Mi pequeño. O sea, obviamente quiero que funcione. Obviamente quiero que se publique. Y voy a hacer todo lo posible para que tenga la mayor repercusión dentro del sector. Entonces, ¿qué compromiso ni qué narices? ¿Qué 100 euros? Es que ni aunque sean 2 euros. Ni aunque sea un, una queja de chupachups. Es un tipo montado sobre la ilusión y el ego de autores novatos. Justo. Entonces, yo es verdad que si algo tenía bueno en ese momento y que lo sigo teniendo creo que a día de hoy es que tengo los pies en la tierra y soy y lo, y lo he dicho antes soy muy crítica soy muy anal, soy muy analítica no yo soy, analizo mucho la, las cosas entonces eh, y hago muchas preguntas y cuando algo me, me da un tique en el ojo pues paro y analizo entonces lo voy a dejar en todo lo alto pero me rugen estripas. Eh, vale yo voy a terminar esta esta voy a, voy a terminar esta esta experiencia con entre líneas y voy a corta, y voy a cortar vale o sea entonces un besito tuya muchas gracias por la compañía <coughs> Eh, entonces, eh, esa fue la primera, ¿vale? La de que yo debía abonar 100 euros para demostrar mi compromiso con ellos. Insisto. Y la segunda fue aquí. Aquí yo donde digo que yo os recuerdo que durante toda la conversación yo estaba dudando porque yo tenía sobre la mesa un contrato editorial. Ya, puesto. Que no me dejó leer, que el tío me estaba contando. Y yo no, había, no, no recordaba haberles enviado mi novela entera. Mi novela entera que tenía 200 y pico páginas. O sea, novela. Yo les había enviado mi propuesta editorial de 30 páginas, en A4. Entonces, esa, ya cuando dije hasta aquí hemos llegado, eh, bueno, no lo dije porque, porque me quedé, pero mi mente ya dijo, desconecta. Eh, eso no va a ninguna parte. Eh, la segunda fue cuando el editor se levantó para mostrarme cómo sería mi libro, es decir, en tamaño y grosor, o sea, mi libro, ¿vale? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, un libro, como este, que es el de salud mental que he escrito este año? Eh, se levantó, cogió un libro de una estantería, de esas que tenía plagada detrás, yo estaba rodeada, y me dijo: Mira, si es como que este sería más o menos el tamaño de tu libro, es como ¿cómo quedaría, ¿no? Y el problema es que ese libro tenía 80 páginas. O sea, mi libro, este ahora mismo que tengo en las manos, tiene 115, 117, ¿vale? El que me mostraba él tenía alrededor de unas 80 y era una cosa así: o sea, la mitad, esto era. Entonces, claro, en formato A5, o sea, una cosa de estas, ¿no? Un 15 por 21. Y claro, el mío, en aquel entonces, mi primer borrador, eran, perdón, no 200, 327 páginas en A4. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo has convertido 327 páginas en A4 en un libro de 80 páginas en formato A5? Obviamente es que eh, eh, no tenían mi novela efectivamente yo no se lo había enviado en ningún momento el manuscrito original, magia entonces en ese momento, yo curiosa decidí preguntar de qué novela estaba hablándome, porque la mía no tenía esa extensión en plan de, oye, una, discúlpame un momento eh, ¿de, de qué novela me estás hablando, porque es que mi novela es bastante más amplia que esto y me dice, no hombre de esta que, 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 que de esta que tengo aquí y lo que saca de su maletín es mi propuesta editorial es páginas. Y yo dije, oye, no, mira, pero es que esto es una propuesta editorial con la sinopsis, un capítulo de muestra, un estudio de mercado, algunas reseñas de la novela de gente que ya se la ha leído y la ha reseñado. Eh, y me dijo, ah, pues entonces hay que modificar el contrato. Y se levanta de su silla, se va hacia la secretaria, que estaba, o sea, esto es la sala. El pasillo, la puerta y la secretaria con un mostrador. Me deja ahí, cierra un poco la puerta, la medio entorna, pero yo, pues hombre, escuché lo que decían, y eh, se va a hacer la secretaria, le dice que hay que hacer unos cambios y eh, regresa con otro contrato. Claro, yo pensé: o sea, después de darme cuenta de que ni siquiera le habían prestado la suficiente atención a la propuesta editorial como para darse cuenta de que era una novela, o sea, ¿en qué momento piensa que iba a firmar con ellos? Lo gracioso es que en la propuesta editorial de por aquel entonces hay un índice, había un índice, en el que uno de los apartados es muestra de escritura, capítulo 1. Y además, en el resto de la propuesta, repito varias veces que es una saga de libros, una serie de libros, y que esto es una muestra, ¿no? Que, que mi novela tiene 327 páginas en ese momento. Luego recorté mucho. Pero bueno, en plan de, ¿qué pensaban? ¿Que, que, que, que cada parte de la saga tenía 30 páginas? ¿O, o, cómo, o cómo iba esto? ¿no? Entonces, bueno, después de dejarme con la boca abierta ante, ante, esta, ante esta situación, eh, me quedé hasta el final de la entrevista ya solo por pura cortesía y curiosidad. O sea, en ese momento dije, o sea, os juro que pensé. Le mando la mierda, me levanto y me piro. Y ya está. O sea, en plan de, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias y adiós. Pero pensé, no. O sea, todo esto mientras el Señor me seguía hablando, ¿eh? Y yo pensé, no, vamos a quedarnos. A ver cómo sale. A ver cómo intenta salir de esta. Porque es una cagada. Lo siento, es una cagada como un templo. Perdón por la expresión. O sea, lo es. Eh, entonces, pues me quedé hasta el final de la entrevista, por pura cortesía. Añadió que eh, les enviara lo antes posible la novela completa para que pudieran corregirla. Y cuando yo les dije que mi novela tenía 327 páginas, me sugirió que considerara la posibilidad de dividirla en dos, dada su extensión, sin haberse la leído. Y yo dije. Eh, no. Es que, o sea, es una, es una, es una saga. O sea, en ese momento eran cuatro libros. Era una, era una tetralogía en ese momento. Ahora, insisto, es trilogía. Pero en ese momento eran cuatro libros y yo había cortado el libro en un momento que quería cortarlo. Entonces es como, es que no lo puedo dividir en ese momento. Porque entonces toda la trama se hace inconsistente. O sea, no puedo dividir ese libro en dos porque entonces la trama no, no, no tendría sentido. O sea, donde podría cortar sería absurdo porque no, hubiera, no, no habría pasado prácticamente nada o casi nada en el libro. Entonces dije, eh, eh, bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Eh, y adiós. Y yo salí de ahí. En la recepción había dos personas más. Hola, Macoto, llegas justo cuando me voy a ir. Eh, había dos personas más, otros dos autores esperando a ser entrevistados, y le dije, Suerte. En plan, de Bueno, pues hasta luego. Y yo cerré la puerta y dije: eh, Hasta nunca. O sea, no, no sabía, estaba convencidísima. De que no iba a firmar con ellos. Y yo llegué a casa, mi madre estaba. estaba ¡Hombre, Mavi, qué tal! Estaba, estaba mi madre esperando eh, noticias y yo llegué a casa y le dije: eh, No, no voy a firmar con ellos. Y mi madre: ¿Pero por qué? Si son, si son la tercera editorial, la segunda editorial más grande de fantasía y ficción de España. Y yo dije: bueno, esta gente no. No hay por dónde cogerlos. Eh, así que nada. Eh, obviamente. Perdón, joder. Tengo, tengo una, me he dado cuenta de que tengo, que tengo dos coletillas: el obviamente y el vale. Me he dado cuenta a lo largo de todo este directo. Bueno, en fin. Eh, hay una segunda parte, como he dicho. Hay una segunda parte con entrevistas editoriales, porque años después, un año después, dos, no sé cuándo, ahora mismo, se volvieron a poner en contacto conmigo. ¿Vale? Ellos, a mí. Vinieron eh, a mí. Entonces, eh, no lo voy a contar ahora, porque llevamos dos horas de directo, son las 9 menos 10, y eh, habrá más capítulos de esta experiencia de análisis de contratos editoriales. Habrá por lo menos dos más, mínimo. Pero mínimo. Eh, entonces, en el siguiente capítulo, que no sé cuándo va a ser, porque ya en noviembre ya casi no puedo hacer directos, de hecho creo que el único directo que voy a hacer es el lunes que viene y ya, creo, eh, por cuestión de agenda, eh, en diciembre no va a haber capítulo de esto, a no ser que me tenga un directo un fin de semana, porque es que no tengo más días, eh, y aparte porque quiero descansar y me voy a tomar vacaciones, o sea, ¿podría hacerlo durante las vacaciones? Sí, pero es que... Eh, eh, quiero descansar también. Entonces, probablemente ya el siguiente capítulo se vaya a 2024. Eh, lo bueno que va a haber un tiempo prudencial en el que los vídeos van a estar subidos en YouTube, tanto el primer capítulo de la ley de propiedad intelectual como este van a estar en YouTube y los vais a poder ver. Y se acaba de dejarnos con la intriga de esa segunda parte. Sí, sí, os voy a dejar con la intriga de esa segunda parte, lo siento, se va a quedar aquí eh, el directo. Y los siguientes casos, pues ya os eh, a, a, a hablaremos de más editoriales, con nombres, por supuesto. Eh, os contaré la segunda parte de las editoriales y seguiremos hablando de un concurso de que, que participe también, que también fue un poco turbio, etcétera, 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 ¿vale? Así que, bueno, pues os voy a dejar aquí. <laughs> os recuerdo que el domingo a las 7 de la tarde en Instagram eh, estaré en directo hablando del libro Confesiones, eh, Salud Mental, Confesiones, eh, Confesiones de que están en Crisis, ¿vale? Eh, el, el, el domingo a las 7 en Instagram, ¿vale? Así que eh, eh, el, el, el tercer capítulo de, este, de estas experiencias de el Sisco, editoriales eh, será. Honestamente pensaba que iba a hablar más tiempo, o sea, quiero decir que me iba a dar tiempo a contar más cosas, pero es que no recordaba los todas las experiencias que había tenido con esta peña. ¿Sabes? En plan de todo lo que había vivido con, en general. No me había puesto a pensar eh, eh, todo el recorrido que he tenido en este mundillo, y eso que he eh, autopublicado, pero. Eh, o sea, cuánto he estado involucrada con, con determinadas editoriales. Eh, y no pensaba que, o sea, de hecho, pensaba, bueno, seguro que me quedo sin hablar y el, y el, y el directo va a ser súper corto. Eh, no, o sea, directo corto no, pero pensaba que iba a hablar más, o sea, eh, que iba a dar tiempo a tocar más editoriales, pero va a ser que no. Así que nos vemos en los próximos. Eh, atentos en Discord, ¿vale? Porque voy actualizando cuándo cuando emito, cuándo no, porque mi calendario se va a complicar un poco de aquí a final de año, ¿vale? Os recuerdo que en Discord, en Discord, que os lo dejo ahí, está el, el, el tema musical propuesto por Eric, a petición mía, eh, de musicales, ¿vale? No solo de teatro, creo que hemos enfocado mucho en teatro, pero también musicales de películas, ¿vale? Así que animaos a poner las vuestras, eh, vuestras canciones de, de musicales en el Discord, ¿vale? Y porque supongo que cambiaremos después a, no sé, navideñas o algo así, o, supongo que para diciembre habrá, habrá, un, habrá una esta de... Eric, aquí lanzo propuesta de nuevo, eh, eh, canciones navideñas, en plan, pero... Eh, aparte de las clásicas de las de random de estas que dices tú what the fuck eh, pues eso que muchísimas gracias por la compañía nos vemos en Instagram Pues a empezar Discord perfecto Mavi eh, nos vemos en Instagram el domingo a las 7 vale eh, en el Insta bueno en Instagram en el de Raquel Raquel Fernández Alcalá y, y, y vamos hablando por redes me intentaré conectar en algunos directos gracias por la compañía el tengo sorteo lo ha tocado a Pirra otra vez que lo sepáis el tengo sorteo se ha ido para Pirra que hemos hecho hoy. Y, y nada, que muchísimas gracias por la compañía. Me alegro de que estos directos os gusten. Eh, y nada, que nos vamos a ir con la Mico Fiesta. No sé si hay alguien para hacer una raid. Eh, ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Eh, mira, está el Café de Lluvia, está Vampiria, está Buttercup hablando de ciencia, eh, está Helios Ashes hablando de estar dibujando. Pues nos vamos a ir con. Nos vamos a ir con Helios esta vez. Venga, vale, que nunca le pillo. Y esta vez nos vamos a ir con él. Así que aguantando un poquito, hacemos una, una micu fiesta y, y nos vamos de raid. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Ey, no me he podido pasar al final. Cuando me he dado cuenta ya era la hora de empezar yo, así que así como, lo siento, me iba a pasar, pero no he podido. Al final se me iba la hora, yo, yo estaba en plan, venga, termino rápido esto y al final me ha pasado 3.000 cosas, así que no he podido. ¿Qué tal, qué tal el streaming? ¿Ha salido bien, ha salido bien? Nada, ah, tranquilo. ¿Qué tal? Bien, bien. Pues estoy intentando quitarme unas comisiones que tengo pendientes y a ver qué tal. A ver si consigo mmm, quitármelas. Muy bien, muy interesante. Cosas turbias de editoriales. Uy, yo de esas me sé algunas. Encima hace poco encontré más.